Buenas chicos, acabamos de meternos aquí con los BMW 235i en Suzuka. Vamos a conectarnos al canal de voz con esta gente. Voy a poner el push to talk para no molestarle y poder hablar yo tranquilamente aquí en el directo. Esto ya finalizó. Bandera cuadros. Posición 23. Ha finalizado la sesión. El 23. Bueno, gente, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a ver. Vamos a tocar aquí un poco. 25 de combustible. Lo demás, nada. Además es control de tracción que al cero. A ver cómo se nos da hoy los BMW en Suzuka. Acabas de entrar. Bobocho. Sí, acabo de entrar. Dice. Está ya en quali. Acabo de salir. Hostia, Roberto. Bueno, vente aquí al canal de voz si quieres echar un rato. Bobocho. Dice. Paquit, jajaja. ¿Pa' qué te metes? Bueno, vamos al lío, a ver si conseguimos marcar un tiempecito bueno.
Bueno, empezamos bien, vale. A ver, aquí qué tiempo eran. Atento. Bueno, aquí eran 17 bajo 16. Ah, mira, está Eric Castro. Por aquí. Bueno. Hostia, está Eric Castro. Este es rápido, ya verás. Bueno, chicos, recordaros que ya tenemos 2100 de rating, 2110, creo, 2114 o algo de eso, no sé cuánto. Y intentaremos mantener esos 2100 por encima de los 2100, aunque tengamos algún pico para arriba o para abajo, pero intentamos mantenerlo. Madre mía, y en posición, pues bueno, voy al límite, tío. Buenas, tío. Y en posiciones estamos ahí en el top 20, creo que ops, nos habíamos metido en el top 15, creo. Pero bueno. De reputación, no sé cómo vamos, de reputación creo que estamos en 94 más o menos. Y eso sí me molaría subirlo a por encima de 95 por lo menos. Muy difícil mantenerlo, que hay carreras que... Hay carreras que tenemos mucho incidente. Hostia, cómo me cuesta entrar ahí en esa primera curva, colega. Voy a tener que hacer dos o tres intentos. Roberto, estoy aquí con, en el canal de voz con esta gente de Full Power, si quieres meterte. 5 minutos para. Bueno, finalizar. También recordaros a todos que dentro de poco, ahora en septiembre, ya empezaremos a anunciar campeonato en Railroom Spain, en RRS, que la Fanny se está cociendo, la Fanny Cup, es todos los jueves a las 10. De momento estamos haciendo pachangas los jueves a esa hora. Y la Open Series también la tenemos los viernes con contenido gratis y del Starter Pack. Están saliendo campeonatos muy buenos. Están saliendo campeonatos buenísimos. Sus retransmisiones oficiales con parrillas completas. Vaya mierda de curva. Y bueno, en breve también se anunciará la Handbag Trophy. Que son los lunes con premio para un premio en un sorteo de los pilotos más rápidos, más limpios. Se hace un sorteo y se da el premio, que es un cambio secuencial diseñado por Modest Games. Joder, tío, no me cuenta, me cago en la puta, tengo un solo intento. Voy a tener un solo intento, como siempre. Bueno, vamos a ver qué tiempo marcamos. Eso, un 2.17 bajo estaría bastante bien. De 2.16 hemos bajado en alguna carrera con Rubén Artiaga justo delante o justo detrás. Pero bastante difícil bajar al 2.16. Bueno, me cuesta mucho frenar ahí en ese punto de referencia, tío. Donde está el caminito, donde está el caminito asfaltado, me está costando muchísimo. Bueno, ya he visto que ha habido un piloto que ha abandonado la carrera, el servidor. No sé si le habrá echado o ahora ha sido por decisión propia. Esperemos que vayan bien los servidores, que algún lagazo ya hemos tenido. Y de momento no estamos teniendo muchos problemas de que nos curse entre sesión y sesión. O, bueno, problemas que hemos escuchado por ahí a otros pilotos. De momento
momento estamos pudiendo terminar todas las carreras, incluso hace también tiempo que no llegamos a los 30 incidentes. La verdad es que son bastantes, pero si tienes carreras con mucho tráfico te vas cargando de incidentes y es muy difícil mantener. Pues esa en cuarta me cuesta horrores. Ayer empezamos a hacer esa curva en cuarta. Hasta ayer estábamos haciéndola en tercera y yo creo que se gana un poco de tiempo en cuarta. Pues es que este coche no se le puede tocar nada. El coche tiene el subviraje que tiene en entrada en curva. Sobre viraje al dar gas se te puede retorcer. Bueno, vamos a ver el tiempecito que marcamos. Espero que sean 2:17 y medio por lo menos, no quedarnos ahí en 18. La última vuelta, vale, es de 2:17.65. Catapum chimpum. Y bueno, estamos bueno, casi todos españoles. Madre mía, casi todo, el top 9 español todo. Aquí puedes decirte por el chat hijo puta y cosas de esas. Y lo entienden perfectamente. 2:16, cabrón. 2:10, espera. espera, oh, que va a bajar 15. Ahora sí. Madre mía, el quinto. A ver, ¿cómo lo hago yo ahora? Alfredo F. dice: muy buenas, Fran. Buenas, Alfredo. ¿Qué dices, tío? Bandera cuadros. Posición 5. Aquí estamos con Alfredo, los cochecillos estos. He visto el 15 de cerca, ¿eh? Y compañía. Sí, están por aquí esta gente. Pero ya se me escapaba ahí, iba muy desbocado en la última zona. Pues este, si es Eric Castro, suele ir muy rápido. Lo hemos tenido en los campeonatos, en el último campeonato que tuvimos con los DTM del 92, iba muy rápido con el Opel Omega. Íbamos todos con el BMW, que era el que más equilibrado iba, pero él con el Opel Omega iba muy 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 bien. Esto de meterme aquí así sin practicar ni nada, esto me está engañando Rubén constantemente. Si lo tienes más que practicado, cabrón. Edu Vilar saco. Dice, además luego empiezas a apretar. Buena parrilla, ¿no? Sí, buena parrilla, tío. Mucho español, la verdad es que estamos aquí mucho español. Hay mucho soft. Ah, el soft no lo he visto. Pero bueno, ahora lo veremos. Me ponía 1.80 y algo. Hombre, Marcelo Giorgiano está por aquí. Edu Vila saco. ¿Qué tal? Gracias por esto. Ya empieza, atento. Gracias, Edu. Verde, bandera verde. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar alguna posición, que creo que ya la hemos recuperado. Alfredo F. dice: suerte, chicos. Y el roncero este también, ¿eh? Edu Vilasa fuerte. Dice: dale, machaca los XD. Bueno, machacar, no creo que machaquemos aquí a nadie, pero sí intentaremos remontar alguna posición, así podemos, y nos dejan. Rubén, lo que estoy viendo ya que ya se va a ir. Me falta aquí, yo he salido quinto, ¿no? ¿O no? Me falta aquí un piloto, no sé. Guau, wow, dos ruedas. Ah, va fuerte esta gente, ¿eh? No puedo acercarme lo suficiente todavía. Y ahora sí que me siento yo como un corderico aquí, rodeado de lobos. Bueno, me estoy distanciando, no sé por qué. He salido traccionando muy mal de la horquilla de Suzuka.
ver si somos capaces de acercarnos un poco. Esos dos se van a dar, pero bien, ¿eh? Sí, como entre... El catapuchi, pum. No, no, bueno, pues lo ha adelantado bien. Sí. Al límite para no tener los track. Y el gata pum chim pum, ¿no? ¿Cómo viene? Pues sí. Oye, tío, he configurado la tecla del push to talk con la de las luces y madre mía, voy todo el rato echando luces. Cada que hablo. Muy bien, posición 4. No pasa nada. Va desbocadísimo ese, rápido. Un pequeño susto que nos hemos llevado ahí. Es muy ligero este coche, aunque no tenga mucha potencia, pero lleva, hay que llevarlo con el gas un poco fino, ya que te puedes retorcer. Bueno, estamos bastante pegados del roncero, estamos a menos de medio segundo. Vamos a ir preparando ya el ataque a Krapovic. Dice: venga, aprieta, señor paquete. Pues nada, esta gente va fuerte, ¿eh? No, me gustaría entrar en el podio, más que nada porque si no voy a perder algo de rally. Y ahí en esa curva yo creo que no te debería ni de tocar el freno. Se nos ha puesto ahí a medio segundo. Más bien vamos, que se viene podio. Bueno, a ver, sí, quedan 10 minutos todavía. Va al límite que la de antes. Bandera verde, todo límite. Edu la sacó. Dice: uf, totalmente. Hemos tenido ahí. No, pero nos mantenemos con cero incidente, ¿eh? Ah, mira, la vuelta rápida. No, la vuelta rápida se la ha llevado. Que tiene Rubén justo detrás. En esta frenada me acerco bastante. No sé si es que él frena un poco antes o es que está teniendo problemas. Bueno, el roncero va bastante bien, ¿eh? El roncero va en su sitio y sabe dónde hay que... Va en buenos tiempos. Ahí ha tenido que levantar un poco, creo. Krapovic dice: el segundo tiene 1.47 de ratino le tuvo. No veas, pues ese es alguien que controla bastante. No y sé acaba por qué empezar. Me da la sensación de que me va a llevar puesto. Acaba de empezar. ¿Has visto el rating que tiene? Sí. Bueno, primer intento, fallido. Ah, es muy limpio el roncero. Yo creo que no voy a tener ningún problema con él. Ahí la verdad es que, hombre, él ha defendido un poco, ha cogido el interior para... Ya tienes mi sombra en el retrovisor. Me ha dejado espacio. Va bien el roncero. Me gusta la batalla que estamos teniendo. Edu la sacó.
Dice. Muy guapa, sí. Bandera amarilla en el sector 2. A ver, estoy en paralelo. Y creo que no he traccionado nada más. Puesto 3. Me gusta mucho cómo te ven. El sector 2 ya tiene bandera verde. Vale, si mantengo el paralelo ahora tendré yo el interior. Y luego la siguiente el interior. Buena, buena, con cero. Muy buena. Acrapovis. Dice. Ojo, cómo está apretando a Rubén, jejeje. Sí, sí, el otro... Bandera amarilla. ¿Cómo es? Catachipuchimpu. Oh, lo pierdo. Va fuerte. Sector 3 con bandera amarilla. Cuesta, con el Porsche, ¿eh? Sí, porque quieres ir a estar acostumbrado. A mí me pasa que estoy acostumbrado al Callaway y después cojo el Porsche, ¿sabes? Y quiero ir como con el Callaway, ¿eh? ¿Dónde estoy jugando? En el server de Full Power. Oh. He probando el Porsche, a ver si consigo afinarlo. Me gustaría jugar con el Porsche. Yo creo que lo tenemos ahí. Pero me cuesta, pero bueno. Para poder meterle el coche cuando tenga algún fallo o intentar apurar nosotros alguna curva. Va muy bien. Sector 1 con bandera verde. Voy a poner el ventilador, tío, porque... Me he confiado, es verdad que hoy ya no hace tanta calor, pero... ¿Dónde vas a cerrar ahí, gilipollas? Sí, estoy calentito ya. Vamos, venga, tienes que adelantar a este tío. A ver si traccionara bien aquí. Y le cojo algo de rebufo. Puesto 4. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Tercer sector con bandera verde. Me le da un toquecillo, no ha contado, o sí, no ha contado, no sé. Acrapovis. ¡Ey, ey! Vaya batalla guapa que lleváis. Sí, sí, adelante y aquí, ¿eh? Aquí tenemos una buena batalla. Me mola mucho estar rodando con los ceros, va muy bien. En tiempo y en limpieza, ¿eh? Va muy, muy bien. El Catachipuchimpu ese será un piloto que a lo mejor viene de otro simulador, es rápido. Y lleva poco tiempo pegándole al arranque, entonces pues bueno, pues al final, pues si ha empezado hace poco, pues tendrá poco rato. Buah, qué mal hago la horquilla, de verdad. Nada, me estoy distanciando un poco, me he quedado a medio segundo, ahora mismo ya no... No estamos en batalla, sí tengo un rebufo, pero... Muy difícil cuando estamos así... Ya está cabreado con alguno por ahí, ¿eh? Bueno, me he puesto a leer el chat y se me ha ido. Vamos, vamos, que llegas otra vez, dale XD. Sí, ahora con el rebufo parece que me estoy acercando un poco, ¿no? Suyo sería pegarme ahora y traccionar bien en la siguiente. ¿Dónde vas? ¿Dónde para vas? Para la recta de meta. Han sacado la bandera blanca, bandera amarilla. Buah, casi le doy, tío. ¿Dónde cojones vas? Ahora. Yo creo que he traccionado bien, tenemos rebufo. Edwin la saco. Dice. Se viene. Si no defiende el interior, me voy a lanzar por el interior. Posición 3. Sigue así que vas bien.
Buah, me he ido completamente. Venga, hemos podido adelantarlo. Por fuera, la verdad es que... Pero bueno. ¿Dónde está? Se ha pirado. Me ha metido un Porsche ahí en una, en la 130R. Y no sé, luego se ha salido... ¿No la ha descalificado o no? Vaya, tío, ahora lo pierdo todo aquí. Está buen, tío. Luego se ha salido en la última curva recto, tío. No sé por qué. Ah, pues entonces que ha roto el coche. Pero no entiendo por qué. Si es de escape rápido, por eso tendrá esa reputación. Atento, o sea, esa, ese rating. Pues, escucha, lento no iba, ¿eh? Lo que pasa es que se ha encontrado con un muro. ¿Sabes? Ya, ya, pero que digo que si es de escape rápido, ¿sabes? Que le da el escape, sí, sí, en cuanto tiene la más mínima, pues no creo que suba mucho el rating. No, por eso tiene ese rating. Bueno. No, yo estaba pensando que... Que era porque llevará poco tiempo pegándole al arranque. No, pues entonces... Llevará poco tiempo, pero si... Si hace eso... En 2 minutos. Menos todavía. Venga, ahora estamos a medio segundito, a ver si... Nos quitamos un poco... A Roncero de atrás, que va bastante bien. Es que encima... El hombrecito se las trae, ¿eh? Guay, es que a Roncero para adelantarlo me lo he visto negro. Tío, va muy, muy, muy bien. Te cagas. Escucha, pero es que encima me hace el paralelo en la 130R por fuera y se cierra Acrapovis al vértice, pero de... Dile a Rubén que frene un poco. Acrapovis. De golpe, ¿sabes? Dice Acrapovis que frene un poco. Queremos guerra. ¿Frene un poco? Queremos, un poco. Queremos guerra. Venga. No, déjate de rollo. Yo te voy a adelantar si te pillo. Claro, pues es lo que quiero. Uf. Nada más que viene el Roncero fuerte, o sea que... Sí, sí, vaya. Fran Boudo dice... Al final perdéis los dos. La saco. Sí. Al final perdemos los dos. Aquí hay con un par de... Pero si perdemos, perdemos juntos, Fran. Hay que ver las gilipollas que podemos llegar a decir, ¿eh? Oye, pero están bien. Están permitidas. Ah, estoy pillando a Rubén porque... Porque me está dejando, ¿no? Venga ya, tío. No, punterino. ¿No? ¡Hostia puta, que te ha metido ahí! Edu la saco. Venga, intenta que no se despegue. Hostia, pues me la ha jugado porque ha sido muy limpio en toda la... en toda la carrera. Y ahora me la ha metido ahí el punterino. Métesele tú, ahora. Ya, eso es lo que voy a hacer. Ahí en la 130R, pum, por fuera. Ay, 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 ay. Bandera verde, ya no hay incidentes. ¡Ojo! Ponte a la izquierda. Para el rebupo. Nada, no, pero me va a ganar, me va a ganar. ¿Qué coche llevas, Fran? Bien hecho, has hecho podio. Edu la saco. Dice. Ah, es el BMW, ok. La curva, tío. Atento, bandera amarilla. Así no se puede, claro. Así no se puede. Acrapovis dice: esto se ha ido un poco de madre. Pues sí, porque me ha dado ya un punterino y no me ha gustado nada.
Y luego ya, pues ya he ido yo caliente y no mola. A ver, si está Mon. Sí, aquí está. ¿Qué vas, con el Porsche también? Con el Audi. Ah, amigo. Me está costando la vida el Porsche. Claro, sí que eso es así. Bueno, pues chicos, ya lo habéis visto. El BMW, sí, perdón, Edu. O sea, es que lo malo es que el BMW 235 ahí. Que se va a ganar el adelantamiento al golpe, tío. Bueno, son carreras también, pero que sí, que a mí me ha dado mucha rabia, tío. Ahí es la horquilla. Va a dar punterino, ¿no? Y ya pues me adelanta. Edu Vilasa. A ver, es que no es así. Suyo es, coge y te devuelve la posición. Ha sido buen final. Adelanta, un poco de sapa, sapa, pero nada zumbo. Bueno, chungo, chungo es que cuando me ha dado un toque para y ha salido beneficiado adelantándome, claro. Bueno, aún así os tengo que dar las gracias por el rating. Hijo puta. Hostia, pues la vuelta rápida me la lleva. No, sí. No, no, se la lleva tú, sí. No, no, sí, sí, no. La sí. tenía el catapunch. El catapunch, pum. Bueno, yo lo que me he hinchado de incidentes, creo que 13. Ahí. Todo en la última vuelta. No mola, estábamos teniendo buena carrera con Roncero, que yo creo que ahí se ha colado un poco, pero claro, a lo mejor por no ceder la posición o lo que sea, pues bueno. Edu Vilasa. Se le han encandilado los ojos. Buena, buena carrera. Sí, buena carrera. A ver, voy a ir a mear, que me he hinchado de agua. Bueno, y voy a mear. He echado esta tarde una DTM y me han metido un palo que te cagas. Dice. Uf, Eric ha tenido una carrera chunga. Sí, eso he visto, que Eric Castro ha tenido. Yo he jugado en el DMV, me han quitado 56, no sé qué. Hostia, puta. Tengo suficiente, ¿sabes? Ya, por ahí. Sí. Mamma mía. Terminar. Álvaro 91, Simbracín. Dice. Muy buena. Ya está bien, está bien, en verdad. Dice. Álvaro 91 Simbracing, you're starting to bag me stop spamming caps warning. Salta, si ponéis algún enlace, creo que salta. Mira, ya he recuperado lo que me han quitado esta tarde. Venga. Nightbot, no sé. Oye, voy a llamar y ahora me decís dónde queréis entrar. Donde quiera. Una GT2, como ayer. Álvaro 91 Simbracing. 22 minutos. Dice, nada te pasó. Ya tenemos ese pan también por ahí. ¿O? Que tiene que terminar. Hostia, Álvaro. No, te pillo siempre joder, terminando el stream, ¿no? Pues de lujo, tronco. Yo voy a ir a mear y me da un cigarrito. Y Álvaro 91 sin bracín. Dice. Sí, es bueno. Es buen momento para Álvaro hacer directo. Álvaro 91 sin bracín. Cuando tú termines el tuyo. Dice, no pasa nada. Ah, luego, tío, a ver luego si me acuerdo y te sigo y aprendo yo también a hacer algún ride, ¿sabes? Y si os pillo por aquí alguno que está ahí. ¿Qué vuelta hacías con el GT2? Con el GT2 no me acuerdo. Que a veces aprendo a hacer algunas raids de esas y a los que estéis por aquí, pues cuando yo termine. Yo termino. Álvaro 91, si ahora me conecto, pues ya termino un poco tarde. Dice, pero bueno, si estáis alguno. Ok, me voy a cenar. Ralph Focus. Venga, ahora vengo. Dice, voy a mear. 1:22:05. Acrapovis. Dice. Cabroncete Ralph. Oh. ¿Qué es esto? Ralph Focus. Dice. Y se puede bajar fijo. Ralph Focus. Dice. Vi el 21 cerca. Bueno, chicos, me tengo que ir ya. Nos vemos otro rato esta noche si estáis, okay. Lo que sea, nos vemos. Si no, pues claro. Venga, que vaya bien, pasadlo bien. Chao. Dice, 23 pelao con el BMW. Venga.
Ral Focus. Dice. Machucha hacia 22 medios igual. Ral Focus. Dice. Con el BMW. Bueno, gente, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué queda para la GT3 y veo los cambios que ha hecho? O sea, veo... A ver, sepan, hay una que quedan 12 minutos. Puf, entonces. Y otra que quedan otros 12 minutos. Que tenemos otra BMW o una GTR2. Pues yo que sé, lo que tú quieras. Venga, vamos a meternos en Laguna Seca si quieres. Venga, ahí son 17 minutos. O sea, podemos entrar, rodar y si quieres luego nos vamos a la GT3. Pero la GT3. Sí, vamos a meternos ahí y ya. Es igual. En GT3 es igual 25 minutos de carrera. O sea, de que práctica. Dice, casi nos da tiempo a hola, correr la GT2 para luego la GT3. Buenas, tío, ¿qué dices? Dice, soy Roncero. Hostia, Roncero. Que nada, que estábamos teniendo muy buena carrera, te lo he puesto ahí. Pero que al final, pues eso, no me ha molado el toquecillo que me has dado para... A ver, hemos tenido un toque, la horquilla me has dado por atrás y ya ha sido cuando me ha aprovechado para... Y creo que no hemos hinchado de incidentes. En la última vuelta no hemos hinchado de incidentes. Estaba rodando muy bien contigo, tío. Ibas muy fuerte, en verdad. Pero que eso, tío, que los punterinos no los veo bien. Luego ya, no sé, luego ya creo que yo también te he metido el coche malamente. En alguna curva, no sé, pero. A ver, habría que ver la replay. El punterino en la horquilla sí me la. Sí, lo he notado yo. Y yo creo que sí no ha dado. Vamos a ver la replay. Madre mía, tengo que borrar todas las replays que... Fritz Kain. Dice. Creo que no te he hecho ningún punterino en la horquilla cuando te he tirado el coche. Sí, no. A ver, he defendido el interior. Dice, sí, te he cerrado. Me has cerrado. Sí, he defendido el interior en la horquilla. Y ahí has sido tú cuando me has dado por atrás. Sí, ahora, mira, lo vamos a ver en la replay. Que a ver, que... Muchas veces tenemos la perspectiva subjetiva desde el cockpit, ¿sabes? Ahora en el replay podemos poner varias cámaras y entonces ya se ve mejor. Igual estoy yo equivocado, no sé, que al final lo de la replay o lo de nosotros los campeonatos, lo de las sanciones y la reclamar a algún incidente es para aprender todo. Ojo, que he ido muy fuerte porque era última vuelta XDDD. Ya, pero aunque sea la última vuelta, ya te digo, a mí yo llevaba... dos o tres incidentes y ahí al final he terminado con 14 o 15 incidentes y la última vuelta no es excusa, tío. Si a ver, a mí también me pasa, es verdad que la última vuelta intentaba, pues ya íbamos muy pegados, pero en la horquilla si te defiende el interior no hay manera de adelantar. Vamos a ver, vamos a seleccionar la cámara persecución esta misma, vamos a poner Roncero. Ahí. Nada, si hemos tenido una carrera guapísima. Si yo te lo iba a poner ya en el chat. Pues aquí ya no hemos zarzado.
Aquí, mira. Está guapa la carrera, la verdad. Ahí he defendido yo el interior un poco. Bueno, la verdad es que no me encerré mucho. Es verdad, no ha sido por detrás. A ver, no ha sido por detrás, ha sido choque lateral. Ah, hostia, pues yo tenía la impresión, ¿no ves? Es que es lo que te estaba diciendo, que muchas veces tenemos la perspectiva subjetiva. A ver, mira. En el momento de frenada no tenía el paralelo. Ahí no estábamos en paralelo, o sea, a ver, yo parto de la base. Sí, te ha hecho un dive bomb, ¿eh? Parto de la base de que en el momento de frenada tenemos que estar en paralelo. Yo parto de la base de que en el momento de la frenada tenemos que estar en paralelo para que yo poder dejarte tu trazada. Si tú aquí estás más. Mira, aquí ya empezamos a frenar. Aquí estamos ya los dos frenando. No lo tenía el paralelo, he hecho dive bomb, pero poco a poco me ha ido cerrando. Hombre, pero claro, porque yo he visto que te has lanzado. Si ha hecho el dive bomb, al final. A ver, esto, yo soy comisario y. Si no tienes paralelo, yo me refiero al eje, tu eje delantero con mi eje trasero. A ver, es que la verdad es que la cámara no es la suya. En frenada no, en mi opinión no puedes cerrarte. En frenada, en tu opinión, no te puedes frenar. Yo en frenada, si yo no te tengo. Dice. Pero que cada uno oye XDD. Hombre, cada uno, claro, puede lanzar el coche de donde quiera, sí, eso sí. Pero yo en frenada sí me puedo cerrar porque no te tengo en paralelo, ¿me entiendes? Tú lo que no puedes hacer es desde. Tú imagínate que aquí porque vamos pegados, pero si está mucho más atrás. Quiero decir que no lo digo a malas todo esto. No, está bien debatirlo, si yo así aprendo también. A ver, yo lo que tenía que haber hecho es comerme más el interior. Pero de todas formas es dive bomb porque no llegamos en el momento de la frenada, no estamos en paralelo. Entonces, yo ahí ya me puedo comer el interior que yo quiera porque yo estoy trazando yo solo. No tengo a nadie en paralelo. Ahora, otra cosa que tú en frenada, que ahí está el dive bomb. En frenada, ya te has lanzado. Has dejado correr un poco más el coche y así, claro, yo busco el vértice porque no te tengo en paralelo. Desde el momento de frenada, ¿me entiendes? Y ahí ya me ha hecho. A ver, esto es un incidente que tú has salido beneficiado. Y yo a ti no te he dado y no te he tocado y tú a mí sí. En el sentido de que no estábamos en paralelo desde el momento de frenada. Nosotros en Race Room tenemos. Eso que intentamos, para que no haya incidentes en los campeonatos, intentamos marcárselo mucho a los pilotos. Desde el momento de frenada, el paralelo. Si no hay, el piloto de delante puede hacer lo que quiera. O sea, se puede comer el interior, se puede. Incluso yo, esta maniobra que tú estás haciendo, yo la he hecho también alguna vez. Porque he visto que el piloto a lo mejor de delante o que me ha dejado hueco, si yo me abro mucho y tú te metes y me adelantas sin tocarme, pues de lujo, pues un dive bomb bien hecho. Porque el dive bomb tampoco tiene por qué ser negativo, ¿eh? Pero al final hay toque, Roncero. Ya te digo que yo creo que así se aprende bastante también con. Y aquí yo creo que ya a mí también se me ha ido un poco. Yo ya te quería meter el coche por cualquier lado, que tampoco es plan. Yo aquí no he actuado bien. Pero realmente, en general, hemos tenido buena carrera, tío. Sí, tienes las dudas de. Bueno, en el momento, ¿le he dado o no le he dado? ¿Le he dejado bastante espacio? No sé, ¿sabes? Pero. Nada, está guapa la carrera, tío. Va fuerte, ¿sabes? Va muy bien. Esos detalles yo con esto aprendo y espero que pues, tú aprendas también un poco. Ahí te he dado porque quería probar la frenada y es verdad que. Aquí lo mismo. Aquí este es fallo mío. O sea, esto es fallo. Esto en un campeonato sería sancionable para mí. Porque yo te doy. Claro, te hago. Ya ahí creo que estás derrapando. Te he hecho. Y te adelanto. Yo te he dado y te he adelantado. Esta es lo mismo que lo que tú me has hecho la horquilla. Si justamente en la que me has adelantado por el exterior te he dejado pasar porque pensaba que te había echado yo de la pista. No. Es la de. De hecho, en la primera curva. En las dos primeras curvas. Sí, en las dos primeras curvas.
Ahí había un momento, mira, porque yo estaba viendo que tú frenabas, yo te ganaba tiempo ahí. Yo en las dos primeras curvas te ganaba tiempo. Entonces, nada, pues me estaba preparando esa. Había un momento, incluso, que en una de esas primeras curvas yo te he dado y he levantado un poco porque digo, coño, no lo voy a adelantar porque es verdad que te he dado y como que te estabas tú por el exterior. Y luego, en la siguiente o las dos siguientes, así ya cuando te pilla el rebufo y te he podido adelantar por el exterior. Me he ido yo, he entrado, he apurado la frenada, he entrado pasado y me he ido por fuera y al final te he podido adelantar por el exterior. No me ha contado el lowdown, me ha contado off track, pero. Y aquí ya me quería mostrar ya por donde. A ver, mira, aquí lo mismo. Aquí. Mira, la de la horquilla. Yo creo que. A ver, fallo. Tampoco es fallo. Pero al final ha sido un incidente que tú me has dado y me has podido adelantar. Aquí soy yo el que te da. Y aprovecho yo ese toque para adelantarte. Eso sí es verdad. Aquí yo, ahora viéndolo, tengo que reconocer. Y yo me he ido largo, o sea que. Yo, si me meto por el interior. Primero, que yo no estoy en paralelo. Y segundo, si yo me meto por el interior, tengo que continuar mi interior para dejarte a ti espacio. Y no te he dejado nada de interior porque yo me he ido largo. O sea que aquí la he cagado yo totalmente. Pero es que aquí estoy viendo que aquí entramos en paralelo. Bueno, paralelo, que tampoco lo hay paralelo. Porque mira, ¿dónde frenamos? Sí, en las dos últimas ya he ido a machete XDD, quería Sí, pillar buena sí. trazada. Sí, ahí hemos ido los dos, machete. Pero aquí ya viéndolo en frío. Y con una perspectiva más objetiva. Mira, aquí en el momento de frenada, que yo freno en el 100 ahí, ¿no? Un poquito más adelante, venga, vamos a ponerlo ahí. Aquí no tiene el paralelo. Esto es muy difícil, en carrera esto es muy difícil. Ahí no tenía el paralelo. Bueno, tú vas por tu exterior, yo defiendo mi interior. Aquí en realidad no debería de tener derecho a trazada. Yo me podría abrir ahí todo lo que quisiera. Y aquí, claro, lo que no puede hacer, tío, eso sí es verdad, es que lo he visto y me mola recalcar estas cosas, o yo por lo menos intento no hacerlo. Si tú vas por el exterior, que bueno, suponiendo que tú entras en paralelo conmigo en la frenada, si tú vas por el exterior, no te puedes comer el piano interior, porque entonces yo no tengo por dónde pasar. Mira. Dice. Sí, Aquí. esto totalmente fallo mío y guarro. Ahí es que no tenía yo Dice. espacio. Por supuesto. Y aquí ya yo también, pues claro, ahí. No, todos esos toquecillos que estás escuchando no muchos incidentes, tío. Llevábamos muy poco, estábamos teniendo una batalla guapísima. Dice. Aquí. Ja, 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 ja. Entonces, 2 a 1. Dos incidentes a uno. O sea que tenemos que aprender de esto, tío. Nada, está muy bien la carrera. Me mola que te hayas conectado también para. Pues igual no hubiera puesto yo el replay y tendría yo mi concepto de ti que no mola. Pero bueno, a nivel general la carrera está muy bien, tío. Eso Una mocha. en ranking es muy difícil, en el Dice. momento es muy difícil. Grandes los dos. Sí, eso en el momento. Eso es un campeonato. Si reportan el Una mocha. incidente, pues sí, es Dice. verdad que. Estábamos nosotros analizándolo ahora, TV. Sí, ¿verdad? Pues eso ya te digo, eso si fuera un campeonato y te reportan y. Pues al final, esos tres incidentes, si se reportan esos tres incidentes, yo hubiera salido sancionado en uno y yo creo que tú hubieras salido sancionado en dos. Pero bueno, que es que eso es muy difícil de verlo en el momento y. Sobre todo, si vas en el exterior, no te puedes comer el piano interior. Eso sí que está claro. Fritz Kain. Dice. Creo que el tema de campeonato me parece a mí que es demasiado tiquismiquis. Fritz Kain. No, el tema de Dice. campeonato. ¿Por qué si no, no hay luchas? Fritz Kain. No, sí hay lucha. Dice. Mírate las retransmisiones de los Para mí. campeonatos que tenemos y en cualquier comunidad. Al final se van conociendo los pilotos y todo lo que falla en el arranque, que es que no puedes reportar, es que no se conocen los pilotos, es que hay mucho cafre, es que, ¿sabes? Todo eso se evita en los campeonatos. En los campeonatos se conoce la gente, hay otra predisposición, se hacen retransmisiones de la carrera, es que no tiene nada que ver un campeonato con el arranque, de verdad que. Fritz A Kain ver, cada uno tenemos dice: nuestra opinión, pero. Los divebomb siempre y cuando no te apoyes ni te pases me parece la JIT totalmente. Sí, un dive bomb, si no toca al otro, a ver, igual va un tío lento o ha entrado mal en esa curva y tú aprovechas porque se ha abierto mucho o lo que sea, un dive bomb ya te digo. Pero en cuanto ahí toque o en cuanto a ese toque supone que perjudica al otro, está claro que. Normalmente el dive bomb se utiliza para en la definición más negativa.
Pero el Liveborn no tiene por qué ser tampoco. Pero a ver, lo que lo hemos analizado y son tres incidentes. Yo creo que los dos. El de la horquilla, yo creo que es un poco raro. A lo mejor se podría quedar incluso en lance. Luego, yo sí te doy y te echo la 130R. Y luego en la otra, tú no me dejas espacio. Pero bueno, pues sí, estas son las carreras, tío. Sí. Ya te digo, yo. El focus. En campeonato, todo esto se. Machucha, no te la hay si ven a correr. Se analiza. Ouda Mocho. Dice. La calentada. Claro, pero Ouda todas Mocho. Esas calentadas vienen por eso, porque no nos conocemos. Si estuviéramos aquí en Voz, por ejemplo, o tú me conoces, o ya sabes cómo conduzco, que intento ser limpio. Intentamos ser limpio. Luego, a lo mejor, pues, oye, pues yo ahí he tenido un incidente que te he dado, ¿me entiendes? Pero. Es muy importante conocerse, tío. Yo con Rubén, por ejemplo, si no lo conociera y cada vez que me lo encuentro en pista, tal, seguramente habría más rifirrafe, porque diría, hostia, este que siempre me está quitando los puntos, no sé qué, o que estamos. Hostia, Rubén, no puedo entrar, hay 30. Rubén, no puedo entrar porque hay 30 ya. Me he liado aquí con la tontería. ¿Qué hay por ahí? Que me salgo y me nos metemos en algún lado. A ver, pues es que no hay nada. Bueno, está Suzuka BMW 235 ahí, quedan 7 minutos y hay 7 pilotos. Sepan termina en 3 minutos. Ya, pero es que Sepan. Mira, pues y hay otra que termina en 1 minuto. Sí, pero yo creo que tardará un rato en abrirlo, ¿no? ¿O no? No sé a qué hora abren el servidor de Sepan. No sé. Nada, échala. No, si ya me salió. Espera, hostia, es verdad, ahora hay un hueco. ¿Puedo entrar? Voy a entrar. Claro. Que. Pues nos metemos en la rookie de BMW otra vez y echamos otra, ¿o qué? Mismo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Borrar las repeticiones. ¿Y la otra en Laguna? Esta, borrar. ¿No había dos? Tengo muchas, tío. A ver, espérate, voy a actualizar esto. A ver, voy a quitar el push to talk. Porque es un coñazo, tío. Vale, quita el push to talk, tío. Que habla, si a mí no me molesta. Que nada, hemos estado viendo ahí, bueno, ya lo has visto. Que la sí. Verdad es que en dos incidentes es como que me ha dado un poco y ha ganado la posición. Y había en la 130R yo le he dado también, o sea que era lo que comentábamos, que muchas veces desde el cockpit, pues. Y es muy difícil, eso en directo es muy difícil verlo y sabes qué espacio la dejas y tal, así no sé. A ver, es complicado, al final es complicado gestionar. Por Marin pues, 81. Mira. Dice. El catapunchín pun es un poco raro porque pinchas en su nombre y da error. Sí, a que sí. Es verdad. Pues... Espera, a ver, lo voy a ver, ¿eh? Vamos, pincha tú en su nombre, que tú estás en directo y así lo vemos. Métete en el portal y míralo. Hostia, he perdido tanto reputación como Rati viejo. Hostia, venga. Qué de puta madre. Nah, muy poquillo. Nah, ha sido. Pero está bien. Tía, cómo carga. Cómo tarda esto. Ojo, catapum, chimpum. Se llama Ojo, catapum, chimpum. Pínchale, a ver. Pues. Regresar al escritorio. Jormarin 81. Hostia, ¿ojo? Es que. No, hostia, colega, que. Es un cheto. Eso que coño es, tío. Que tengo que reiniciar el Rey Room ahora. A mí. La manera que salía de la curva, pues llevando chetos, no sé por qué no te ha ganado. Escucha, pero porque claro, yo soy un muro, o sea, pero qué es lo que hace exactamente el cheto. ¿No te ha dado toques ni nada o qué? No, sí el cheto, claro, contempla la, a ver la, es que no sé cómo en Railroom cómo se puede piratear o se puede, no sé, pero eso como eso lo deberíamos de reportarlo, deberíamos de reportarlo luego. Lo pondré por ahí. Yo he visto a ver, a gente desde la página web. Desde la página web. Se puede.
Vamos a mirar desde la página web. Porque igual hemos localizado a... no sé. Todo lo que pensábamos todos con José Luis, ¿no? O sea, yo sí, antiguamente, ahora no, ¿eh? O sea, hace mucho tiempo que no, pero antiguamente sí dabas con el típico que iba Formal pegadísimo 81. A ti. Dice, y de golpe y porrazo en una curva salía más rápido que tú, habiéndola trazado muchísimo peor, que es lo que ha pasado. A mí este me daba, te digo, no me dan el morro totalmente, a lo mejor lo iba haciendo más sutilmente. Pero, a ver, ¿cómo catapunchimpu? Y claro, ¿cómo lo busco yo catapunchimpu? Tenía 1400 por ahí. Espérate, vamos a ponerlo en el Discord. Vamos a ponerlo en el Discord. Aquí. Ranked. A ver, ¿cómo es esto? El Dombito. Dice. Huele a KK. El Dombito. Vale. Dice. Buenas noches. Buenas, Don Vito, ¿qué dices, tío? Ojo, bueno, chavales. Os dejo, chavales. Bueno. Sí. Venga, voy a entrar, tío. Hasta mañana. Venga, tío, hasta luego. Chao, chao. Ojo, catapunchimpu. No me sale nada. No sé si lo he escrito bien. Espera, voy a buscarle. Es que, claro, aquí en la web, ¿cómo puedes buscar...? Ah, bueno, pues sí, me meto noche. Aquí en Framachuca y ahora en la carrera. Vale, vale. Con N. Catapunchimpun con N. A ver. Jormarin 81. Dice. Dentro del juego. Oudamocho. Dice. Ojo catapunchimpun. A ver con N. Las dos con N, ¿eh? Nada, he puesto todas las combinaciones y no salta el bot. ¿Dónde puedo ver yo? Aquí, ranked, coño, estoy tonto, joder. En esto. Tía, es que me ha echado del juego, ¿sabes? Que le daba su perfil y me ha echado del juego. El Dombito. Dice. Es muy raro, ¿a que sí? Chumba, chumba, catapunchín, pum, vea. Jormarin 81. Dice. Pon ojo y no se buscas abajo. No, 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 no. Mira, sale. Error 404. Página no encontrada. Pues luego lo reportaremos en el Discord de Rayroom para que lo investigue. A ver, no estamos acusando a nadie, pero. Ah, claro, a ver, para espera, que arreglen portal, vamos a poner aquí donde buscar por usuario, ojo, no sale nada. No, 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 yo me he metido aquí, le he pinchado y... No, 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 mira, ojo, King Racer, no. No, no, o sea, da el error 404. Jormarin 81, dice, si Seil busca para abajo. Ah, sí sale, mira, ojo, catapunchin, boom. Español. Ah, pues entonces. A ver, Ranked Multiplayer 1364. Bueno, pero es que este, mira, lleva 13 carreras y de las 13 solo ha sumado punto en 3. Incidente. Sí, 29, lleva poco tiempo. 44, porque... 16, sí, lleva poco tiempo. Catapunchimpun. Catapunchimpun. Es raro que no salte el bot. Aquí en el Discord, tío. Es raro que no salte el bot. Mira, ha perdido en esta 33.000. 67.000 en la anterior. 33.000 en la anterior. O sea, 46.000 en la otra. Joder, es que ya... Pues que desde el inicio... ¿De qué te sirve ser tan rápido? Eric Castro, sí. Fíjate, se ha hinchado de... Ha tenido Eric Castro... Ah, pues no es incidente nada más. Bueno, se ve que le han dado. Pero... Catapunchimpun. Dice. A ver, Frank, que tengo que venir a explicártelo. No pensábamos que era un bot, tío. Acrapovic. Dice. Es rápido en todo corriendo y pirándose. Catapunchimpun.
dice. No salta el bot porque tienes que poner rank. Ah, y de Foe 3. Dice. Rank, no. Chicos, en las carreras que solo hay que cambiar dos neumáticos, que recomendáis cambiar los de delante o de detrás. Claro, sí. Hostia, qué tonto soy, tío. Sí. Madre mía. Bueno, ya sabemos que es una persona, o sea que ya no. Sí, nada, estábamos viendo que tenía pocas carreras, 13 carreras. Nada, va fuerte, tío, pues si no llevas ningún hack, va fuerte. HTTPS en Macron con usas catapunchimpun. Nickbot. Dice. Fritzkain le tese rockstop posting. Ah, ok, sí, bueno, sale aquí en el bot. Es verdad que hay que poner rank. Madre mía, estoy a tonta, perdí. Bueno, pues ya está. Ya hemos salido de duda. José Luis no es un bot y... Con este link sí que sí. Tampoco. Sí. Bueno, yo te recomendaría que te cambiara el nombre por, no sé, para reconocerte mejor, para saber llamarte, no sé si llamarte Ojo o Catapunchimpu. Básicamente eso. Nada, va fuerte, tío, el colega, para pocas carreras seguramente vendrá de otro simulador de... El Don Vito. O algo. Dice. Okata para los amigoa. Bueno, oye, ahora que estáis por aquí, recordaros que eso, que mañana tenemos pachanga en North Live. Estaremos a partir de las 9, estaremos ahí en el servidor, pues ponéis aquí en el multijugador RRS y ya saldrán los... Dice, el jueves. Mañana Acrapovis. No, el jueves. Sí, me he pensado yo. Ponéis RRS y salen los servidores. Y en el de Funny Cup estamos haciendo pachanguita, en vez de ahora no tenemos campeonato. Y estamos haciendo pachanga y os pasáis por el Discord de RRS para ver la paz y podéis entrar. Rubén, ya está la de GT3. ¿Lo metemos? Venga, vamos. Venga. ¿Cuál? ¿Europa 2 o Europa 1? Europa 2 creo que estaba más arriba, ¿no? No sé. A ver, que tengo yo ganas de... Tía, la Krapovic, qué máquina. Me ha recordado que no era mañana, que era. No sé por qué tengo yo hoy que es miércoles, tío. Pues eso, pues el catapum chimpum para mí va bastante rápido, tío. Va muy rápido, pero claro, ha tenido el fallo ahí en la primera curva, ¿no? Que se ha ido. Pero sí, ha terminado de 13 carreras a 3. O sea, malamente. Por eso lo sé. Hostia, que eres Carles. Vale. Sí, tú has estado en alguna o las dos y no te vas a perder ninguna pachanga más, eso lo sé yo. Ya, una vez que lo vives, no puedes salir. Hostia, Carlos Recio, este va follado, tío. Carlos, la verdad es que va el muy domingo. Rápido, yo creo que va a ganar. Dice, la carrera. De Rapidous está lleno el cementerio. Sí. A ver. Sí, yo a Ojo le diría que... Ojo, Catapunchimpun le diría que... Que eso, que sea un poco más constante o más... Atrapovis. Porque va follado vivo. Entonces, dice, pues, si no termina carrera... Recio es una máquina. Si no termina carrera, al final no te sirve de nada. Se ve muy rápido. Sí, Recio es una máquina. Carlos, lo tenemos por aquí, por el Discord. No sé si ahora en septiembre se apuntará a algún campeonato, pero hay que tenerlo en cuenta. El ala no se las tocaba, ¿verdad, Rubén? No, el ala a 6. El Don Vito. Dice. Antonio Recio no limpia pescado. Antonio Recio no, Carlos Recio Vázquez. Yo lo conocí en pista, luego ya se metió aquí en el Discord de RRS y... Y luego he hecho una escala de control de tracción un poco peculiar. Yo el control de tracción lo llevo al 35. Esto termina en 20 minutos. Estoy jugando un poco, ¿no? Desde el 1 hasta el 6, del 40 al 0, he ido tirando. Siendo el 5 el 20% y el DC6 el 0%. Es que somos tontos, porque yo el otro día lo estuve pensando. Tendríamos que poner aquí el línea en electrónica. Dice. El 35 con que rima, jejeje. El TC1 deberíamos de ponerlo en vez de al 100, pues ya el que normalmente usamos, para no tener que tocar, porque yo siempre que salgo a pista tengo que tocar el control de tracción y ponerlo al 5.
De hecho, lo voy a hacer ahora. Voy a poner el control de tracción al 1 en 35%. Real focus. Y ya no tengo que tocarlo, ¿me entiendes? Dice. Por el tela. Nickbot. Pues 35 dice. Rima, pues por el culo de la focus suboptimal stops. Ojo, pero. Que más suboptimal stop spamming symbols porque no has puesto ningún link ni nada, no sé. No, el Nightbot lo tengo puesto y no lo he configurado, creo, y salta de vez en cuando. Sí, eso tengo que configurarlo. A ver, claro, yo ahora, por ejemplo, me pongo en el coche, salgo a pista y el TC1 ya lo tengo. Dice, al 35%. Ojo el Nazibot. En el pit la velocidad está limitada a 60 kilómetros por hora. Va, pues eso, pues el ojo catapuchito, si corrige lo de... Frenos fríos, ve con cuidado. Si corrige lo de no terminar bien las carreras y tal, puede subir bastante de rating. Vamos, esto es como consejo, ¿no? Ya que está por aquí escuchándonos, pues... Molaría encontrárselo más en alguna... En algún arranque y aprender de él, ya que va bastante rápido, tío. Y con Roncero nada, con Roncero hemos tenido una carrera estupenda. Alex Abreu 55. Y hemos aprendido también de ahí de los incidentes. Buenas tardes. Buenas, Alex, ¿qué dices? Alex Abreu 55. ¿Ha pasado algo en el sector? ¿Qué tal va eso? Aquí que acabamos de meternos. Dile a José Dorta que baje el volumen de fondo que no nos deja dormir. Venga, voy a bajar el volumen de José Dorta. Que acabo de entrar a la GT3, nos hemos echado ahí una con los BMW 235i. Ok. Ahí está, así que José Dorta algunas veces se pone pesadito. Yo le tengo puesto para que no... Para que no me diga muchas cosas, si os dais cuenta no me está el todo el rato hablando. Dice. A José Dorta no el background. Ah, el background. Sí, no, yo le bajo a los dos. Sí, le bajo a los dos. Rubén, ¿va a salir a pista o ha salido ya o qué? Alex, sí, abre pista, estaba detrás tuya. Dice. Antes. Voy para adentro que al final ayer entré contigo. Y la gente se comportó. Sí, Abreu, hemos tenido alguna carrerilla que con contigo. Bastante incidentes, pero bueno, yo creo que la gente se está portando. Sector 3, muchas veces, luego, yo recomiendo ver las repeticiones, porque fíjate, con Nocero hemos tenido buena carrera y yo me pensaba que me había dado no sé qué y tal, y luego ha habido tres incidentes que sí, en todos me ha dado, pero en uno es que le he dado tiene yo, la costumbre de Hous de ponerse a pie de pista. ¿Te coges el coche negro de gánster ahora? Este que es, este es el Van Móvil. Me enseñó Don Vito que si le... Mira, ya ahora, espérate. Bandera amarilla. ¡Uy, pues qué cabrón! mira mi coche, tío, es el Van Móvil ahora. Yo soy Batman. Segundo sector con bandera verde. Yo soy Batman. A mí me gustan más las antiguas, tío, qué coño. La verdad es que las nuevas están guapas, pero... La antigua la sigo viendo y... Y es tan guapa. Ahí en el Jan Nicholson, Martin Basinger. Yo sé que. Hostia, qué guapo con espectáculo de feria de coches. Los coches chocones. Tiene salida libre. No, suerte. Joder. ¿Por? Para ver hasta dónde podemos llegar, sí. Uno monta encima del otro. Ahora salimos otra vez. El Don Vito. Dice. Desde dentro parece las orejas del murciélago. Es verdad, ¿eh? ¿Qué hasta es? El logo del coche parece la alas del murciélago o algo. Vale, hasta luego, adiós. Aparca muy bien ese. 15 minutos para finalizar. Y a este servidor va como el culo, tío, me lo parece a mí. Sí, va un poco... Sobre todo cuando entra gente ya es que se le va la pinta. O sea, entra alguien en la sesión de práctica, parece que te va a echar el servidor y todo, tío. Dice, con la actualización del otro día metieron las chispas en la GT3. Sí, estaba metido en los Fórmula... En los Fórmula Junior, creo que estaban metidos en los Tatu, creo.
No sé, estaba metido en algunos coches lo de las chispas y ahora ya las han metido los GT3. Y la verdad es que sí me di cuenta ayer. Sí, en cuanto metieron la actualización. 3 GB ahí corrigiendo errores en casi todas las pistas. Claro, al final pedimos muchas cosas a Rayroom, que metan esto, que metan lo otro, pero todo eso. Pero todo eso supone más carga al PC. Entonces, claro, los requisitos mínimos se van aumentando, quieras que no, porque Rayroom parte de una base, pero si te van metiendo cosas. Hasta luego. Si no, esa. Yo creo que es mejor así. Alex, como la he hecho. 55. Hay que abrirse un poco y... ¿No te parece que mejoraron los servers con la actualidad? Sí, pero me he ido más de lo que tenía pensado. No hay que comerse el piano. Yo creo que es mejor hacer vértice más puntiagudo. Bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera amarilla. ¡Wow! Bueno, pues no nos cuesta esta puerta. Mira que miradito en el interior. Es que ahí hay un bache que no vea, tío. Yo no sé si abrirme para no coger bache. No se pierde tiempo, ¿no? El dombito. Ey, te abres tú mucho. Tú eres igual que Rey Altacazago. Claro, eso es verdad lo que dice Dombito. Si te comes el piano, se te repiten las teclas. Razerom necesita un motor gráfico más actual, pero eso vale una pasta. Más que una pasta es pasar el código al nuevo motor gráfico. Yo creo que el motor gráfico todavía se le puede exprimir un poco. No está mal, no se ve nada mal el juego. Pero sí que habría que actualizar, por ejemplo, los DirectX. Que está en DirectX 9 y ya va por el 12, creo. O sea que... ¿La metes primera? Sí. Aquí. Tía Rubén. El Don Vito. Dice. Fran, dile a Rubén, tócamela otra vez, Sam. Rubén dice Don Vito que tócamela otra vez, Sam. Alex Abreu 55. Dice. Que mejoren los herbas y las ranks, eso es lo que va a atraer gente. Sí, necesita el juego una actualización de estabilidad, por decirlo de alguna manera. Que vaya más estable, que digo que hay mucha gente que se cae entre sesión y sesión y cosas de esas. Y hay veces que el menú va súper lento, bueno, ¿qué os voy a contar? De estabilidad mental de la gente. Sí, de estabilidad mental de la gente, eso. Bandera amarilla en este siendo... porque estos parten del motor gráfico de Refactor 1. Un Nissan, sí, tío. ¡Cuántos huevos! Estaría bien que saber qué podrían hacer con el de Refactor 2, tío, porque... Dios, fíjate que Refactor 2 le está metiendo mucha caña ahora. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Bandera verde en el sector 1. Lo he adelantado porque no creo que vaya muy rápido con el Nissan aquí. Es que es un tanque, tío, el Nissan, de verdad. Corre mucho. O sea, corre mucho. En recta corre mucho, pero. Toda esta curva. Bandera amarilla. Y además, yo me he dado cuenta que en este circuito no, las rectas sí, tienes dos rectas, pero no son tan largas, o no sé, como parten de curvas lentas, pues no llega a mucha velocidad. Creo que le voy a dar unos días de vacaciones al Razerón, me está saturando un poco. Tercer sector ya en verde. ¿Sí o qué? Pues sí, hay que tomárselo con calma también. Yo ahora tengo más tiempo y... y por eso estamos dándole fuerte, pero esto finaliza en 10. Ya llegará septiembre y todo el rollo, sé que se normalizará la cosa. Como todo, yo ahora estoy de vacaciones. Claro, tío. Acrapovis. Dice. Pues vente el jueves a la pachanga que vuelves a pillar ganas. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. El Dombito. Dice.
Yo soy lento y estoy cansado de palmar por golpe. Claro, don Vito, eso sí es verdad. Lo que te dice Carles, que te venga la pachanga. Y a ver, que no, en Raid Room hasta hace poco no había ranking. Entonces, no es. Raid Room no es solamente los servidores del ranking. O sea, que digo, vosotros abrís servidores y echamos ahí carreritas chulas. Se puede poner spas para que no entre quien no conozcamos. Y el jueves, eso sí, te lo recomiendo que te vengas. Porque ahí estamos todos pasando con ganas de pasarlo bien. Hay un mundo muy guapo fuera de las ranas. Tío, un corvette viejo, tío. Yo antes de la ranquera, pues eso, campeonato o incluso sin campeonato de comunidades. Se acerca un coche de leaderboard, servers que abra y eches pachangas con tu colega. La leaderboard yo le pega mucho a la leaderboard para aprender circuitos, para mejorar los tiempos, El domingo. Yo te lo dije ayer, Fran, el server lo tengo en Sepan. Sí, sí. Que ya no te deja, ¿no? No, que me he apoyado un poco en él y he dicho, le voy a dejar pasar. Ahora le meto. la curva es fatal, el Corvette ese. Pues que el Corvette ese, ¿dónde va, chiquillo? Cabrón, si es que le tengo al machucha al lado. Esto aquí no se pierde rati ni. No se pierde rati ni. Ni en práctica. Aquí no conocemos a nadie ni en práctica, vamos. No, lo que es que corre un puñado. El don Vito. El Corvette. Dice. Lo abrí con idea de hacer práctica y setas. Quita el rebufo para mí, quita. Vaya mierda de vuelta que hemos dado, tío. Ya. El don Vito. Está puesto en práctica de 6 horas seguidas. Claro, sí. Bandera verde en el segundo. Las RAN necesitan más gente para poder realizar un filtro más severo con el tema de la gente. Ah, qué buena la pista, Rubén. Hey. Ahora me dará el punterino. Espero que no. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Sector 3 con bandera amarilla. Ahí te lo dejo. A mí me da igual si esto es carrera o práctica, yo no sé ni en qué sesión estamos. ¿En qué puesto voy? Ya han sacado la bandera. Va, vaya mierda de tiempo que vamos marcando. Si te aproxima un grupo de coches de categoría superior. Ahí, en esas dos curvas, la importante es la primera curva. La primera curva es la que hay que trazar y luego ya lo otro. La segunda es recta, es a fondo. Es colocar bien el coche y hacer la trazada perfecta para comerte el vértice de la primera y de la segunda. Pero realmente la importante es la primera. A Krapovis yo he reportado en el Discord ya varios descarados de los que te esperan para sacarte cuando los vas a pasar y ni un admin me responde. El don Vito. Reportes con clip. Primer sector con bandera verde. Claro, ahora tiene todo el interior, seré gilipollas. A Krapovis. Dice. El Joker viene con granitas de adelantar a Batman. A ver, mira, estos dos choques que nos estamos dando, igual nos contabilizarían los incidentes, pero. Son choques de chapa que no supone. No me ha adelantado ni me iba a adelantar por ese toque, ¿no? En el sector 3, bandera amarilla. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, pista libre. Estamos haciendo muy buenos tiempos, ¿eh? No mucho, la verdad. Don Vito, el juego este viernes y ya verás tú cómo se te quita la tontería del ritmo. Hay gente que incluso juega offline. Tú puedes ponerte la carrera que quieras, en el combo que quieras, con los coches que tú quieras, en un
número de coches que tú quieras. No está. Hay peña que le gusta eso. O sea, está guapo. Yo lo que pondría es que el que da por detrás sea el que se lleva el incidente. Atrapovis. No, pero eso de que el que da por detrás se lleve el incidente. Eso no me parece a mí bien. Porque. No, porque entonces habría mucha polémica. A ver, en todos los juegos le cuenta el incidente a los dos. En todos los simuladores de coche le cuenta el incidente a los dos. ¿Por qué? Porque la IA es imposible saber si uno lleva razón o no lleva razón. O lleva, ¿sabes qué te digo? Si uno es que la ha dado o ha frenado demasiado pronto. Yo ahora le freno a Rubén y se lleva el incidente, pues. ¿Sabes? Es que eso es un tema muy delicado. Son los incidentes de un campeonato y los comisarios siempre tienen muchas dudas y tienen, sabes que cada incidente es diferente, es como las manos o las faltas en el fútbol, cada infracción es diferente. Pues frena mejor, no puede ser que por la cara te lleves un X20 en la primera curva. Ya, eso es otro tema, eso es ya lo que estábamos hablando. Dale, Rubén, dale, que Fran le gusta. A mí sí, a mí me mola. Mientras no me. No me perjudique mucho. Dios, como viene, nene. Akrapovic. Dice. Sin dolor. Nada, ahora tengo yo aquí el interior. Esa curva, Rubén, si la ataca, la tienes que atacar por el exterior. Tía, casi me voy. Me queda enganchado en el culo tuyo y casi me voy. O sea, atacarla, la primera, son dos curvas, la primera por el exterior y entonces luego ya se te queda el interior. Porque... Los que sois rápidos no tenéis tanto problemas con eso. Bueno, a ver, los que somos rápidos sí tenemos problemas con los incidentes, ¿eh? Eso sí es verdad. Igual no tanto porque rodamos más la parte delantera y hay carreras incluso que si te pones primero no tienes delante tráfico. Arriba se suele ser más limpio. Sí, porque estamos 3, 4, 5, ¿sabes? No hay grupos de... De más de 2 o 3 aquí en el podio, es raro. Al final volvemos a lo mismo de siempre, que cuando tienes tráfico, yo cuando tengo algún problema en la primera curva y tengo que remontar posiciones, me hincho incidentes también. Y tengo que reconocer que hay incidentes que me dan y hay otros incidentes que son porque no lo busco yo. O sea, que doy yo, vamos, que el ansia adelantado, luego también tener incidentes de off-track y todo eso. Y que ya los que me vais conociendo ya habéis visto que me gusta terminar las carreras con cero incidentes, pero muy difícil. El sector 2 ya tiene bandera verde. Rubén, ¿te has sacado? ¿Te has metido en un slowdown o qué? El Don Vito. Yo la mejor salgo a media tabla, solo llevo desde junio en Silbacín. Eso está de puta madre, tío. Akrapovic. Dice. Don Vito, el jueves te quiero ver en el infierno verde con el Audi, verás que guay. Ya te digo, no va a pasar bien. El Don Vito. Dice. Y palmo mucho por eso, por la gente que no frena. A ver, mira. Para correr el infierno verde solo hace falta un requisito, llevar tu propio bote de gasolina, ¿sabes? No. No lo asustes. Que Don Vito, mira, lo de frenar, yo recuerdo al principio, yo le daba mucho a la tracción delantera, ¿vale? Y entonces con la tracción delantera yo me juntaba mucho con los portugueses, con... Atrapovis me molaría, pero por la hora es jodido. Con Orlando Teleiro, con Luis de Gómez, con Carlos, con Alves, con... Bandera amarilla en el sector 3. ¿Cómo se llamaba Alves? Alves... No sé, bueno, con los portugueses. Y los portugueses son unos fieras con la tracción delantera. Entonces, claro, yo había batallas que siempre me llevaban puesto. Se ponían detrás, yo sí lo conseguía adelantar a alguno, se ponían detrás y me daban por el culo. Oh, y ya incidente, ya teníamos ahí discusión en el buen sentido de la palabra, ¿no? De debate, ¿no? Ya teníamos, hostia, pues es que mira, aquí yo no sé qué freno aquí y tal. Y claro, y yo con ellos. Al final, porque me han dado mucho por detrás, tanto Orlando Teleiro como Luis de Gómez y son colegas. Al final lo que aprendí fue a frenar más tarde, a frenar con ellos. Y entonces ya evité ese problema. Y
aprendí a frenar mejor, en realidad, ¿sabes? Que sí, que en el tema de ranking es diferente, porque yo te estoy hablando de campeonatos, pero en el tema de ranking es verdad que la gente frena, o sea, se pone detrás tuya e intenta apurar la frenada. No puede apurar la frenada si tiene un coche delante. Te tienes que salir de su trazada y entonces ahí pues ya jugártela. Pero lo que volvemos a lo de antes, que necesitas tener el paralelo desde el momento de frenada. Yo, si hay alguien que no tiene el paralelo en el momento de frenada, no le voy a dejar trazada. No le voy a dejar. Yo voy a hacer la trazada que perfecta y que intento hacer siempre. Ahora, en cuanto ya en el momento de frenada tengo a alguien por el interior, yo tengo que seguir por el exterior. O viceversa, ¿no? Pero Acrapovis. Es muy complicado. Dice, es muy complicado, la verdad. Pachanga y un refrescante refrigerio con un toque de espirituoso más Rubén con sus BUA, no freno, no freno y esas cosillas y te vas a dormir con una sonrisa. Sí, sí, ahí te lo pasas sí o sí bien. Pero es verdad, lo que dice Don Vito también es muy frustrante. Nosotros nos ha pasado aquí que cuando tienes carrera de que has tenido incidentes y has salido perjudicado, es muy frustrante. Sí. Y en el momento te dan ganas de darle la tecla escape y luego te dan ganas de dejar trail run, pero bueno, luego hay que ser inteligente y pensarlo fríamente y luego también son carreras y carreras. En el arranque decimos que hay de todo, pero hay carreras que te encuentras piloto. A mí me han cedido posición. A mí ha habido gente que me ha dado, le he echado las luces y me han dejado pasar. Yo a estas horas tengo que hacer la cena que plega la mujer y hay que ser buen marido. Claro que sí, eso es lo primero. Acrapovis dice, dímelo a mí si es frustrante. Bueno, aquí Carlos Recio va a hacer la pole position. Y ya vamos a estar Acrapovis ahí detrás, Rubén, yo y a ver quién lo más se apunta. Lo primero es el sin me caguen la. Y que no venga por detrás ningún Audi o McLaren que nos adelante en salida, porque en salida siempre perdemos dos o tres posiciones y ya está bien. El Don Vito dice, voy a meter el coche. Bueno, vamos a hacer un 2.03 y medio más o menos. No es buen tiempo. Mira, 2.019 está haciendo Carlos, madre mía. Buah, me colo. El Don Vito. He frenado demasiado el coche, viene. Yo ya lo dije varias veces, si se cabrea me toca dormir en el sofá y el sofá es de los Pereis y la cama de los Perretea es música para mí. Ah, pues hemos hecho muy buen tiempo, tío. Un 2.026. A medio segundito de Carlos. Venga, pues. Y pensaba que no me iba a salir buena vuelta y mira tú por dónde que ha salido bastante buena. Muy baja, muy difícil bajar ya del 2.00. Del 2.02. Estás perdiendo 2 décimas de tu mejor tiempo en el primer sector. Acrapovis dice, yo si se cabrea duermo en el asiento de simulador, que sé que le cabrea más. Sí, a Don Vito es que, claro, no va a poder jugar por eso, porque esa hora no. Es verdad, nosotros tenemos, cada uno tiene sus horarios, tío, y hay que respetarlo, está claro. Ah, nosotros lo de las pachangas de la Fanny Cup en agosto en el circuito de North Light lo hemos puesto a las 10, pues porque a las 10 luego la Fanny Cup en invierno la tenemos a esa hora.
Venga, a ver si podemos mejorar un poquito la vuelta, que Carlos de Oz está ahí. No creo que la mejoremos la vuelta a Carlos de Oz, pero la nuestra sí la vamos a mejorar un poco. El último tiempo de vuelta es de 2-0. Bueno, Carlos, que llevará un McLaren, creo. Los dos Carlos, los dos primeros. Acrapovis. Rubén va 4, vaya petardo, jejeje. Bueno, a Rubén no le está saliendo una buena vuelta. No está mal la vuelta que ha dado. Pero seguro que la puede mejorar. Eres rápido en el primer sector. Igual que nosotros. Nosotros parece que la podemos mejorar también. Acrapovis. Dice. Es para picarlo. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Que es para picarlo. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Venga, coño! Venga, a ver si pudiéramos bajar un poquito y... Y nos acercamos ya a Carlos recién. Va a estar jodido. Estoy haciendo aposta, ¿eh? Me estoy quedando detrás tuya para luego reventarte en la primera curva. Claro, claro. Tienes buen tiempo en el segundo sector. Vete preparando... Acrapovis, vete preparando el botón del clip que le reviento. Bueno, vamos a estar ya al límite con Carlos de Oce. Acrapovis. Dice. Ya tengo la pomada lista. Bueno, le vamos a mejorar la vuelta a Carlos de Oz. No va a servir de nada, ya que en salida nos va a adelantar. Bueno, Rubén, tú y yo saldremos por el exterior. Tenemos posibilidad de adelantar en la curva 1, mantenernos por el exterior, y tenemos posibilidad de adelantar en la curva 1. En la curva 2. Curva 1, mantener el exterior si llegamos. Sí. Bueno, depende si tenemos a alguien. Hostia, Merler. A Merler el otro día nos dio en la curva 2. Nos llevó puesto sin estar en paralelo y le voy a dar toque. Pues habrá que tener con él. El Don Vito. Dice. Emoal. Carlitos Manco Gamer. Tío, vaya tempazo, nene. Te estoy espiando, jajajajaja. Va bien, Carlos. No, no consigo yo bajarte al 201, tío. 202-3 he marcado, pero no. Bueno, pues aquí va a salir un carrerón. Rubén. El top 5 son pilotazos todos. Merler. Le voy a dar toque ahora para que no se pase. El otro día nos llevó puesto y nos jodió la carrera entera. Pues a ver si hoy no. Oh, a mí me han cambiado de cabrón. Salgo por dentro. Bueno, sí, da igual. Claro, se te ha metido el Merler. ¿Está en pista el Merler? Sí. Pero esta ya ha salido. Sí, esta vez tú ya está. Bueno, ya no sé cómo salir con este coche. Y yo tampoco. A fondo ya está. Venga, suerte. Buena salida. Vamos, bandera verde. Ha pasado algo en el sector 3.
bandera amarilla. ¿Dónde va el Mendler? Que estoy yo aquí, mírale. Sí, sí, no, es que... Mira, ya me ha dado, no, tío. Pues es sí. Que vaya tela, tío. Me iba a dar a mí, sí. No, ma... Es que qué pavo, colega. Me iba a hacer la misma del otro día. Hostia, Carlos de Opa, ya cómo sale el McLaren, tío. De piloto adelante. Acrapovis dice: Cagento el único Carlos lento de Bodil serlo. Bandera amarilla en el sector 2. Guau, menuda batalla están teniendo estos dos. Guapa, guapa. Yo creo que esos son casi lance de carrera. Carlos de hoy va por el interior y no deja de levantar el pie del gas. Y Carlos Recio iba por el exterior y ya iba lanzado. O sea que ha salido perjudicado Carlos de hoy, pero no creo yo que haya habido ahí nada raro. Al final hay toques laterales que bueno, que perjudican a un piloto a otro. Eso a lo mejor con otros coches no hubiera pasado nada, ¿sabes? Una pena porque Carlos de Oz venía fuerte también y hubiera hecho posición de podio seguro. Bueno, no nos podemos despistar nada, que a menos de medio de un segundo viene el colega que se ha dispuesto a quitarnos todos los puntos en cada carrera. Se llama Rubén Artiaga. Y no dice nada el cabrón, está ahí concentrado. Me va bajando el tiempo. No se puede correr así. Con gente así no se puede correr. Acrapovic dice: Venga, Rubén, saca esos jalapeños que llevas dentro y a por Fran. Ahí, ahí, ya te digo. Ahí tiene pegado al Merler. Buah, mira, Carlos Recio se me va, tío. Va muy bien. Bandera amarilla en el sector 3. No, muy doloso. Pues yo estaba metido primera. Tercer sector con bandera verde. Acrapovis dice: Va echando luces Rubén, jajaja. Rubén, como viene. Bueno, yo a las luces no es que sea inmune, pero a las de Rubén Artiaga sí. Pues ya medio estoy inmunizado de las luces de Rubén y de esas apoyadas. Esas son cosas, eso lo hacen los niños pequeños. El que se ha mapeado las luces en el botón del pulso. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Bueno, ya estoy viendo yo que a Rubén le puede la presión. No va a poder conmigo. Bandera amarilla en el sector. Lucha psicológica ganada.
te descuides con lo que viene por detrás. Hijo puta, el Spotter me dice, no te descuides con lo que viene de por detrás. Yo no, si lo conozco. Tenemos que rodar en nuestros mejores tiempos para que no se nos acerque Rubén. Efectivamente, tenemos que bajar 2-0-2 para irnos distanciando poco a poco. Estoy bastante contento también de que no se me esté yendo mucho Carlos Recio. Se me está yendo, es verdad. Si Rubén está callado es que viene con el ojal apretado. Totalmente. ¿Estás championado? Sí, sí. El ping. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Sector 2 con bandera verde. Tercer sector. No sé si Carlos no está yendo a fondo, pero yo voy a marcar un tiempazo. 2-0-2-4. Tiempazo, tiempazo. Parece que él va mejor. No sé si es que está levantando para darme juego. La verdad es que en alguna curva lo veo casi derrapar, ¿no? Sí, yo creo que... Ojo que venimos mejorando ese tiempo. Estamos rodando muy, muy, muy bien. Bueno, cuidado que podemos bajar al 2-0-1 si mantenemos ese tiempo. Yo creo que me está dando rebufo para conseguir ese tiempo. Oh, off track. Bueno, vuelta anulada, no pasa nada, que estamos rodando bien. No estamos separando de Rubén. Oh. Sí, sí. El 2-0-2-0 sí lo hemos hecho en alguna carrera, así rodando justo por detrás de algún piloto muy rápido como es Carlos Recio. Al final te motiva para no perder la estela, tiene el rebufo ese de medio segundito, un segundo. Rubén está justo detrás mía, a un segundo. Ya han sacado una bandera verde en el sector 2. Akrapovic. Y acercándose. Está haciendo muy repartiendo bien panfletos por aquí y tras. No, ¿cómo es? Repartido de... Casi no se le... ¿Cómo tienes puesto el Discord, Rubén? Domador de boquerones. Domador de boquerones. Pero domador de boquerones profesional, no aficionado. Nivel pro. Bueno, aquí hemos subido al 2-0-3, pero aún así estamos... Ah, no, pues mira, 2-0-2-6. Aún así estamos rodando muy rápido. El Don Vito. Dice. Rubén, ¿a qué huele el humo de Fran? El Rubén, que huele sangre aquí. Y quiere participar en la historia. Vamos a intentar mantener ese segundo. Y así lo reventamos psicológicamente. Rubén, ¿y ese setup que tenía...? Tranqui. Ahí tengo mucho subiraje. Ahí ha sido donde no hemos salido antes. Es setup para las últimas vueltas. Sí, el setup es que se ha hecho es que guarda goma y se prepara la última vuelta. El Don Vito. Dice. Domador de boquerones, yo intenté ser domador de piojos para dominar el mundo, pero fracasé. Ah, parece que se entretenía un poco con el Merler, Rubén, pero ya está. Ya me está dando caza. Va, medio segundo. Pues medio segundito que hemos perdido nosotros de la vuelta rápida. A
ahí lo tienes. Bueno, cuidado ahí, que él se tendrá que defender ahora de Mettler. Seguro va a intentar meterle el coche en esta, esta curva. Bueno, compis, he de abandonaros, que vaya bien esas rampas. Venga, tío. Bueno, y a un segundo y medio de Carlos Recio no está nada mal, ¿eh? Un incidente de momento y la cosa pinta bien. Quedan todavía tres vueltas, creo. No nos podemos despistar lo más mínimo. Y menos teniendo a Rubén por detrás. Ahí ya hemos vuelto al segundo de distancia con respecto a Rubén. No, no es un piloto constante, porque ahí no está demostrando que es un piloto que va por impulso. Impulso electromagnético. Nada, a Carlos Recio parece que nos hemos acercado un poco, pero no llegamos a acercarnos tanto como Rubén con nosotros. Bueno, estamos rodando todo el rato en 2.02, es un tiempazo, ¿eh? La verdad, pero bueno, por lo menos se ve ahí el chispazo de haber tocado el fondo plano, el suelo. 2 minutos para terminar. Y en esa curva necesito coger piano para torcer un poco más y acelerar antes. Cuidado con Rubén, que viene fuerte, viene en vuelta mejorando su tiempo de vuelta. Lo tenemos pegadísimo. Está preparando ya el rebufo para tenerlo en la torre recta, y de ser así va a estar por esa segunda posición. Bueno, ahí hemos traccionado bien. Vamos a hacer la jugarreta aquí. Un poquito la mitad de rebufo. Joder, esa última vuelta la haces bien, ¿eh? Buah, tiempazo, tío. 2.02.2. Mejor tiempo de la carrera. Sí, sí, sí. Te he dado, eso que decir. Te ha
pasa de frenado un poco, pero sí, no, sí, pasa, sí. No pasa nada. Frenar un pelín más tarde, macho, no me da cuenta. Es que yo, si no te tengo en paralelo, yo me preparo la salida, ¿sabes? Al límite, no hace ir al límite Rubén y casi nos vamos los dos. Qué guapo, tío. Y aquí si dispusiera de poco rebufo, mejor que mejor. Sí, Carlos, yo creo que ha ido viéndonos por el espejo retrovisor, no creo que haya ido a full, si no, no hubiera sacado pues sus 4 o 5 segundos seguro. Se va a hacer bien, tío. Ah, nos ha faltado una vuelta. Buena, buena. Estás en el podio. Hasta la puta madre. Si hubiera frenado bien en esa curva, seguramente hubiera dispuesto de alguna oportunidad más clara. Esa última vuelta ya los neumáticos muy calientes, ¿eh? Está muy guapa, tío. Yo creo que ha sido lance de carrera, de puesto. No, no, pero venía fuerte, tío. Y tiempazo en lo que estábamos haciendo, ¿eh? Creo que me he llevado yo la vuelta rápida, pero no estoy seguro. Sí, yo creo que sí. ¿Y el Merle? ¿Ha intentado alguna de las suyas o qué? Sí, 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 sí. Va por 8 en la primera vuelta con él. Es que vaya tela, tío. Qué putos impacientes, macho. O sea, con lo fácil que es buscarte el hueco que se puede, que con estos coches se puede, tío. Que tienen un montón de rebufos, ¿sabes? Nada. Que yo lo he intentado contigo, lo que pasa es que al final vamos tan apretados de con el mismo, claro, tiempo. Es que es muy difícil. Que es muy jodido. Tiempo, sí. Pero, coño. Que, no, pero que, la que, idea es eso, está ahí. Si a nosotros, ¿qué nos pasa? Nos ponemos rodando muy juntos y en cuanto tienes un mínimo error, pues me adelanta o te adelanto. Claro. Y ahí, por ejemplo, ahí te he dado porque ya lleva las ruedas tan calientes que he estirado un medio metro la frenada y he ido contra ti. Pero has visto que ha sido muy poquito. El básquet te habrá metido un por cuatro. Ah, pues no me he dado cuenta, no sé si no he contado. Ah, está guapa, tío. El Carlos este es que va, intratable. Y faltaba Carlos de Oz. Carlos de Oz también hubiera estado ahí en el podio. Sí, ya. Acrapolis. Ha patinado ahí. Dice. Sí, por 4. Claro, un por 4. Bueno, aún así me han dado 2 puntos, ¿eh? Está guay, tío. Me han quitado un poco de reputación. 0.6. Punterino. A ver, es que ya han salido los resultados. Sí. Había 1.92 de soft. Un más 3. 2.117 tengo ya. Bueno, pues. Qué nada, cabrón. Rubén nos, yo va, en 2108. Nos va a pillar. Porque Rubén más polivalente. Y yo creo que tiene un plus de más rápido también. Nada, está muy guapa. La verdad es que, a ese nivel ya. A ese nivel yo. Prefiero incluso no tener ninguna batalla, ¿sabes? Porque batalla ya te supone perder tiempo y no hemos tenido mucha batalla y estábamos rodando y en 2.02, ¿qué dices? No, yo lo que quería era prepararme para salir la última curva bien y ya, adelantarte llegando estaba, a la última curva. Te estabas preparando la recta de North Life para el jueves ya. Acrapovic. Sí, sí, sí. Dice. Bueno, paquetes, nos vemos el jueves. Pues nada, así que. Venga, Carlos. Te dejo por aquí yo también. A ver si saco el perrillo, ceno y esas cosas. Ok, tío. Así que, si estás luego más tarde por aquí. Le echaré alguna más, bueno. Y iré a cenar yo también. Pues voy a cambiar nada. De, por aquí estoy yo solo, sí. Me voy a cambiar de Discord.
Venga, gente, venga, tío, Rubén. Venga, hasta ahora, tío. Hasta luego, Rubén. Ok, ya estamos aquí en el Discord de RRS. Si alguien se quiere unir y echar algún arranque, ya sabe que estamos por aquí. A ver, voy a tocar el volumen del spotter del Kretscher. Que es verdad que lo he bajado antes, pero creo que lo he bajado mucho. El background no se lo toco. Ok. Ahí yo creo que va ahí. Bueno, pues a ver dónde nos metemos, a ver qué sala hay por aquí. Lenny de Jong y Eduardo García. Oh, pero ya no puedo entrar. Y además 30 de 30, madre mía. Ah, hoy era la... No, es mañana. Mañana esta, 90 minutos en Laguna Seca con los GTR1 y GTR2. Nosotros entraríamos, si nos da tiempo a entrar, entraríamos aquí en el servidor Golf, pero no sé si la retransmiten. Tampoco han capado los servidores rank, no se puede entrar en modo espectador. No podríamos retransmitirla nosotros si quisiéramos, pero tampoco veo yo Laguna Seca. Cogeríamos los GTR2 y 90 minutos en Laguna Seca. Uf, que lo veo demasiado arriesgado. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Actualizar lista de servidores. Los VTCR que no me están gustando, esos coches. Los datos que no puedo con las fórmulas. Una locura. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos aquí? Vamos a meternos aquí. Los BMW en Suzuka. Ah, este cochecillo está muy guapo. Si lo habéis probado alguna vez, seguro que os mola. A ver, cuestión de gusto, es cuestión de gusto, pero. Un coche con poca potencia, bastante divertido, manejable, se puede llevar. Le puedes poner el control de tracción incluso si se te descontrola de atrás. Normalmente para ir rápido lo suyo es quitarle todo el control de tracción que pueda. Yo lo llevo al cero, pero se puede llevar. Rubén, por ejemplo, lo lleva al 20%, creo. O sea que también va rápido. Mientras no sea muy intrusivo el control de tracción, que te limite mucho el gas, es bueno llevarlo incluso. Son ayudas electrónicas que mejoran la conducción. Bueno, aquí estoy viendo que no va a nadie. En 5 minutos esto finaliza. Aquí era 25 de litros y 60 de... Vale. Quedan 5 minutos y estamos poca gente. Vamos a rodar, pero si vemos qué tal, nos salimos y buscamos otra sala. Bueno, vamos a otra con los GT3. El pit es de 80 kilómetros por hora. Una carrera salida libre, a fondo. Frenada. Atento, los frenos están fríos. No sé si es mejor en cuarto. Ah, en cuarto parece que va bien, sí. Y ahí no lo voy a meter en tercera. Voy a llevar este coche es mejor llevarlo en marcha alta. Que parezca que no. Que se viene un poco abajo. Abajo no se viene, pero que parezca que podría acelerar un poco más en tercera. Es mejor no retener tanto este coche, ya que su punto fuerte no es la potencia, y llevarlo un poco más suelto, más embalado. Va a entrar en curva un poco más. Por eso, más suelto. Aquí he frenado muy tarde. Y esta cuarta no se puede hacer. Es que aquí Rubén siempre me saca un poco de tiempo. Se quedará ahí. Y hasta los primeros días lo estaba haciendo incluso en tercera. En tercera se te va mucho. Segunda. Y esta curva doble que viene ahora. Son dos curvas. Pero si la haces bien, las acercas las dos, las trazas como si fuera una. Y te comes el interior. Afuera, en cuarto, es que me cuesta muchísimo. Buah. Bandera amarilla, atento. Pues trompazo, que no hemos llevado. Vamos a aparcar muy bien. Es un neumático Dunlop, tienen que estar reventados. Un buen plan, hemos hecho un buen plan. La rosería muy tocada. Bueno, mira, poco a poco va entrando gente.
Ahí va a salir con este coche en segunda, pero como. Vamos a ponerlo al 70. Bandera verde, pista libre. Puedes ir a fondo, todo libre. Ojo, que cabrón farmeando. Pero era lo único que había abierto, Rubén. Que todos los. Hay un dicho que todos los ladrones. No, ¿cómo es? Todos los ladrones. Esto finaliza en 2 minutos. Piensa el ladrón que todos son de su misma condición o algo así. Focus. No somos todos sí. Como tú. Es que ya, es que la verdad es que sí, la verdad es que a partir de 2000 puntos ya. Parece que te meten un server y vas a farmear. Este es server rookie, pero a mí es que este coche me gusta mucho, tío. Y Suzuka, que vamos a contar de Suzuka. Circuitazo también. Muy buen combo. Bandera amarilla. Pero que queda un minuto. Sector 1 con bandera pico y estamos 12, o sea que. Ya, fíjate qué tiempo están haciendo. 2.22, 2.25. No son muy buenos tiempos, que digan. Y el soft está por los suelos. 53. Nada, estamos 12. Yo creo que me voy a salir. Voy a buscar otra sala. No creo que entre en, no sé, 10 pilotos en menos de un minuto. Lo veo difícil. A ver, esa es la diferencia de rodas con colegas y da igual quien sea, pero. ¿Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla? Si estás rodando con colegas y aquí hay 12 pilotos, te da igual. Con bandera verde. Que sabes que va a estar en batalla ahí con algún amigo en pista, ¿sabes? Eso sí, si no conozco aquí a nadie, pues. Buah, qué mal. Si no conozco a nadie, pues sector bueno. Sector 3 no lo con bandera amarilla. Nada, no vamos a salir, tío. 12 pilotos, no lo veo yo esto. ¿Quién hay aquí? Pues. Salir, quit. A ver, actualizar. Hostia, pues ya está el de GT3. Yo creo que nos vamos a meter en GT3. Vamos a echar esta carrerita. Y nos vamos a ir a la cena, que ya es la hora. Ah, esto es en Oceanía. Ah, no, pero está ya. ¿Cuál? Hoy no nos hemos echado ninguna con los GTR2 en Laguna Seca. Pero creo que hemos estado a punto Rubén y yo. Al final no nos hemos metido. Bueno, vamos a Sepan. Seguramente estará por ahí Carlos de Oz, que se querrá redimir de su incidente y la mala carrera, que al final ha tenido mala posición. Y Carlos Recio, no sé si se meterá otra vez con los GT3. Carlos Recio, la verdad es que no lo he visto yo más en más categorías. O Carlos de Oz, al principio le estábamos ganando carreras. Bueno, sí que es verdad que las veces que se nos ha puesto delante, por una cosa o por otra, ha terminado en mala posición o ha tenido que abandonar. Al final, eso sí es bastante importante. Yo lo remarcaría aquí en el arranque, que intentas terminar las carreras, aunque sea una mira de carrera y tal. Si tuviéramos todo al más mínimo error, le damos a la tecla escape, nada más terminar el primero, ¿sabes? Entonces. Y luego te perjudica mucho si. Tanto en rating como en reputación. Hostia, ¿quién es este, tío? El límite de velocidad en el pit es de 60 kilómetros por hora. No, un tío no quiero correr. Esto finaliza en 20 minutos. A ver, esto lo voy a poner en 31 litros. No sé cuánto me ha sobrado antes. No sé cuánto me ha sobrado antes. Yo creo que se podría poner en 30, pero bueno. Hace un repaso al setup. El
el rebote este, esto es lo que le ha tocado a Rubén, pero ya no sé tocar eso. El ala al 6, me ha dicho. Yo voy bien con el ala al 7. Podríamos probarlo al 5. Vamos a probar el coche al 5 de ala. Yo creo que en este circuito es mejor llevar más ala. Son los mejores tiempos, incluso. Bueno, vamos a meterle 9 o 10 de ala, pero. Pero hasta que no lo pruebes, no sabes exactamente si se rueda más rápido. Igual sí. Ten cuidado, frenos fríos. Esta curva está tan revirada. Vale, esto también lo vamos a tocar. El control de tracción. Tío, se queda pillado vivo el juego. El control de tracción, para no tener que tocarlo cada vez que salimos a pista. Si lo grabo. Normalmente por defecto se te pone el TC1. Y tú ya, yo tengo una tecla mapea y voy pasando al TC2, al TC3, hasta el 35. Lo ponemos 35 ya. El 1. Lo grabamos, por si no lo grabamos. No va a valer de nada. Y ahora. Ahora, no, sin tocar nada, ya lo tengo al 1. Claro. Ok, yo creo que es mejor. Pista libre, venga, dale caña. Que alguna vez se nos ha olvidado poner el control de tracción en el punto que queríamos y ya hemos estado rodando una vuelta con el control de tracción al 100% y se pierde mucho tiempo. Guau, cómo culea esto. En el sector 3 han sacado hemos quitado dos clips del ala trasera, del ala posterior, han sacado la bandera verde en el sector 3. A ver si ala, yo le. Lo hemos estado llevando el Callaway, lo hemos estado llevando al 1 de ala. Y al 2. Y al 3 hemos hecho carrera, hemos ganado y ahí ya. Con muy poca ala, pero. Y podemos llevarlo, ¿no? Iba bien, pero en tiempos luego parece que salen mejores tiempos. Con más ala. Hay curvas rápidas o curvas lentas. Cualquier tipo de curva con más ala va más rápido. ¿Cómo patina esto? Claro, entre el setup que llevo, que es para que no suspire tanto, si le quito más ala, pues pasa esto. Esta curva es que jodida, ¿eh? Va a traccionar bien ahí. Creo que tengo que frenar un poco más tarde o ir frenando más poco a poco para llegar a torcer más tarde. Esta curva, Carlos Recio, se abría mucho. Que creo que es mejor abrirse. Ah, es Abel Fernández. No, es Alex Fernández. Alex Fernández es colega. Iba tremendamente rápido con los GT de R3. Atento, bandera amarilla en el sector. Y alguna vez hemos visto ahí en la clasificación a Fernández. Yo me he preguntado si era él. Pero no, es Abel Fernández, otro piloto. El que va primero. Hostia, está mal lucha. Mi primo alemán. 7-7. Jürgen a lucha. El primer sector lo has hecho rápido. Con el Stradi, con el Stradivar, las veces que hemos corrido con él, siempre ha sido un cachondeo porque me he puesto por detrás alguna vez y bueno, quiero recordar las dos o tres veces que hemos tenido carrera, al final he terminado superándolo por unas cosas o por otras, la verdad. Y ya estaban esta gente, los del chat de Stradivar ahí, machucha de. Esto termina en 15 minutos. Machucha por detrás, no sé qué. Diciendo tonterías también. Bueno, de momento tenemos el mejor primer sector. Bandera amarilla en el primer sector. No lo irán mejorando conforme no vayan pasando el tiempo. Curva 2.
verde. Si fuéramos capaces de pillar algún puntito más de rating y subir ahí al 2120, que estaría muy bien mantenernos ahí, intentar acercarnos ya al 215. Bandera verde en el segundo sector, lo cual lo veo muy complicado, pero de mantenerlo, pero bueno, yo creo que si nos sale alguna carrera medianamente buena, la diferencia que tiene buena esta carrera, si nos sale medianamente bien, igual podemos más rápido que el de la segunda posición. Ha sido rápido en el tercer sector. Bandera amarilla. Que se posiciona detrás acaba de hacer un tiempo de 2.04.82. Bueno, bajando al 2.02 ya es bastante buen tiempo. He marcado un 2.02 alto con combustible de carrera, por supuesto. A ver el soft que hay. El soft lo tenemos aquí. Aquí tenemos la última vuelta, mejor vuelta, mejor tiempo de vuelta, el tiempo de la sesión. Aquí tenemos los pilotos que tenemos delante. Esto, no sé si vosotros lo veréis bien. Si queréis, lo agrando. Esto sí se ve bien, porque son números. Esto lo vamos a agrandar un poco. A ver cómo era. Ah, vale. Al ratón. Con la ruedecita del ratón se agranda bastante. Vale. Os lo voy a poner así un poco más grande para que lo apreciéis vosotros también. Para que podáis ver ahí los nombres. No sé si se estarán viendo bien. Esto lo podemos poner aquí también. Ahí que se vea en grande, tío. Y así podéis saber los pilotos que tengo. Los tres pilotos que tengo justo delante. Y los tres pilotos que tengo justo detrás. Delante, en carrera, espero no tener tantos pilotos. Tres. Lo cual querrá decir que vamos bien. Aquí tenemos el control de tracción al 1, que es al 35%. Los frenos al 60%, 60-40. Y esto no sé exactamente lo que es. El mapa motor. Y este 3. Ese 3 no sé lo que es. Ahora sí, en grande. Como si fuéramos miope. Bueno, es verdad que así lo podéis apreciar mejor. Y el volante también, venga. Volante y el gas. Ponerlo ahí. En grandote. Todo esto es configurable, ¿vale? El autoajuste te permite. Te permite poner lo que quieras. Aquí tenéis. Podéis marcar todo lo que queráis. Lo ponéis como queráis. En la posición donde queráis. Y este. Vamos a ponerlo aquí también. Grande, venga. Para que desde el streaming. Se aprecien los números. Sí que es verdad que son números pequeños. Pero bueno, por lo menos. No sé si veréis los nombres. Ya más grande no creo que me interese ponerlo. Está bastante bien. A mí personalmente no me gusta llevar muy recargada la pantalla. Aunque sí que es verdad que ahora la estoy viendo con todo esto tan grande. Y esto también tan grande. Sí la llevo recargada. Pero bueno, no me afecta a lo que es la visión de. A la luna del coche. Bueno, ya estamos 29 pilotos en pista. Bueno, he puesto muy grandes los números eso. Quedan 10 minutos. Bueno, de momento a ver quién hay por aquí. Hostia, no hemos visto el soft, se nos olvidó. A ver, el soft. El soft es el rating medio de la sala, 1.72. Bueno, no es muy alto que digamos. A ver, os voy a dejar aquí con el Race Monitor. Vamos a poner
tenemos por aquí? A Marrucha. J. Martín. Voy a poner a J. Martín, que está, está en pos. Y voy a ir a mear. Bueno, ahí tenemos a mi primo alemán, Malucha. Y nada, 5 minutitos para que empiece esto. A ver, estrategia que yo uso, porque antes hemos estado hablando de los incidentes y me ha molado ver la repetición esa con Roncero. Simplemente para aprender, ¿no? Al final esto se trata de ir mejorando y en el trayecto pues ir pasándolo bien. Con respecto a los incidentes, yo, mi estrategia. Espera un momento. Que mi estrategia en las primeras vueltas, que son las más conflictivas, las primeras curvas incluso, lo que intento hacer es. Bueno, salir bien, es básico clasificar bien. En 5 minutos esto finaliza. Para estar delante y bueno, si no tienes ritmo o no tienes mucha velocidad o buen tiempo, la idea es traccionar bien para separarte de los de atrás y muy importante separarte de los pilotos de atrás. Yo cuando salgo en primeras posiciones,
voy todo el rato mirando el espejo retrovisor. Si veo que se me va a meter, incluso me abro para que se meta y ya en carrera ya lo adelantaré. Pero lo que no quiero es que me lleven puesto, porque hay mucha gente que ya se han lanzado y ya no pueden frenar el coche si no te quitan. O sea, si te pillan a ti por delante, se van a frenar el coche contigo. Entonces va a salir tú perjudicado y él va a conseguir su objetivo, que es frenar el coche contigo. Vamos. Pues su objetivo, igual se ha pasado de frenada, ¿no? Pero. Va a salir con este. Entonces, las primeras curvas, muy importante el intentar separarse. Si os dais cuenta, yo. Se acercan por detrás. Viene el coche, verde. Vamos a dejar atento. Que pase. Bandera azul. Si os dais cuenta, yo siempre intento que cuando tengo a alguien detrás, separarme un segundo y yo tengo estimado que un segundo es buena distancia para que no tengan rebufo y para que no se le ocurra hacer un daipón o no tienen posibilidad, en un segundo no tienen posibilidad de paralelo, o sea que no se le ocurra meter el coche o lanzar el coche o algo. Bandera verde, pista libre. Siento, bandera verde en el primer sector, bandera azul, déjalo pasar desde que puedas. La temperatura de los frenos se ve bien, daño sin importancia a la suspensión. Fijaros el toquecillo ese que ha sido frontal. Tenía ahí algo de daño en la suspensión. Un toquecillo muy pequeño, pero. Vamos a rodar aquí detrás de mi amigo Marucha. El sector 1 está en amarillo. Bandera amarilla, atento. Hay muchos coches bandera ahora verde, mismo. Ya no hay incidentes. Haciendo off-track. Bandera verde en el sector 1. Te han sacado bandera azul. Ah, recordad que llevamos el 5 de ala. Lo vamos a dejar así, yo creo. Vamos a hacer una carrera con el 5 de ala. A ver en qué tiempo rodamos. El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 2.02. Ah, Westenfer también va fuerte. Sector 2 con bandera verde. Westenfer también va fuerte, va ahí a 2.02. En el sector 3. Por debajo de 3 ya tiene bandera verde. Quizá el 5 de ala nos dé un poco más de velocidad. Dos minutos para finalizar. Y aquí un poco más de velocidad, aceleración, ¿no? Posición 2. Aceleración no nos va a dar. Nada, ese tiempo se va a quedar así, no lo voy a mejorar. Ya es difícil bajar los 0-2. Uy. Bandera amarilla en el sector 1. En Westenfer no hemos encontrado alguna vez y va muy rápido. De hecho, ahí en el tiempo lo ha demostrado. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. En el primer sector eres 1.5, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que se ve bien ahora, ¿no? Me voy a quitar de trazado. Se ve bien ahora los nombres, ¿no? De, atento, bandera todos los amarilla. Nombres de aquí y todo esto se ve más grande también. Voy a buscar que es el TEV3. ¿Eso qué coño será? EV3, a ver. El TC EV3. Enrique Fanreiser. Buenas, Enrique, ¿qué dice? Freno motor. El freno motor, ah, vale. ¿Dónde está eso? Ah, vale. El freno motor, tranquilo, vale. El segundo, la sesión ha finalizado. Puesto 2. Chunorri aquí. Bueno, pues hay que estar al loro con el Malaren ese de Westenfer. Bueno, los Malaren más fuertes. Con Hammond también. Bueno, con Hammond ha marcado un 2.04.
Pero si sale detrás nuestra, con el Audi nos va a ganar posición en la salida. El BMW no me preocupa. Va, fijaros qué diferencia hay. Nosotros hemos marcado 2-0-2 y he llegado 2-0. Oye, la retransmisión de aquí es la misma que la de YouTube. No, la de YouTube es la de ayer. Estoy haciendo estrenos. Estamos ahí haciendo estrenos del vídeo del directo de Twitch del día anterior. Para prepararlo, para ponerle bien la descripción y la etiqueta y todo el rollo. Y ya lo estrenamos. Lo vamos a estrenar a las 8 de la tarde. Fanraiser. En YouTube. Acho, te estás haciendo la competencia tú solo. Sí, Erkef sí. Fanraiser. Totalmente. Dice. Ponlo a otra hora. Bandera amarilla. Pues lo podría poner por la tarde, pero es mejor. La mejor hora es a las 8, a las 9, a las 10. Y yo normalmente también ruedo algunas tardes. Pero ahora pues me ha pillado esta hora, sí. De todas formas, YouTube. Hay gente que usa YouTube y hay gente que usa Twitch. No creo que sea del todo incompatible. A ver, igual hay alguien que sí está viendo una cosa y no está viendo lo otro, no sé, pero. Pero normalmente no hay. No sé, son usuarios diferentes. Bueno, vamos al lío. Vamos a intentar bajar al 202. Conseguido antes con Rubén en las carreras de antes, en la sesión de práctica, que tiene que ser una cosa habitual que tengo. Debería ser una cosa habitual. Vale, el control de tracción no se lo tengo que tocar. Le he puesto al 1 que sea el 35%. El ala al 5, vamos a probar qué tiempo marcamos con el ala al 5. No sé yo luego, con poca goma. Si el alar 5 nos va a dar problemas. Que luego es una cosa que no puedes tocar en la sesión de carrera. Va, con 7 y vamos muy bien. La Rostenfel ese seguro que ya ha marcado el primer sector en morado. Por eso nos sale a nosotros en verde. Buah, tenía que encontrar volante ahí. Se me ha cruzado el coche cuando he abierto gas. Sí, pues el 5 de ala sí se nota. No sé si se notarán los tiempos. A ver, el segundo sector normalmente siempre lo hago yo mejor que nadie. Y el tercer sector ya es otra historia, madre mía. Curva más mala. Ahí tenemos el tiempo de Westenfeld. No, ha tenido un mal segundo y tercer sector. A ver, este hombre está si corre o no corre. Y a ver qué tiempo marcamos. Debe ser mejorable, claro. Para finalizar. Tu tiempo de vuelta. Bueno, es 2-0-2-7, no está nada mal. 7-3. Para los fallitos que hemos tenido en la vuelta no está nada mal, nada mal. De hecho, es tiempo para hacer pole position. Aunque yo creo que si tenemos un poco de suerte y no lo cagamos mucho, lo vamos a mejorar un poco. Ahora sí es nuestro el primer sector. Buah. No he perdido mucho tiempo. El alar 5.
voy a rodar, voy a intentar mejorar ese tiempo de vuelta para asegurarnos la pole position, pero sobre todo para probar, para seguir probando el Alar 5. Algo de velocidad en estas dos rectas tendremos, ¿no? Ahí vamos. Se puede mejorar. Yo creo que podemos llegar al 2025. 202 y medio estaría muy bien. Tiempo en el primer sector es bueno. Ahí vamos en vuelta. A ver si me quiere entrar ahora, sí. Esas dos curvas hay que tomarlas así. Se me ha muerto el coche. Vamos al límite del coche. Estoy viendo yo que hace el amago por derrapar en alguna curva. Vale, ahí parece que hemos traccionado bastante bien. Bueno, cuidado que venimos en tiempo de 2.01, ¿eh? Si hiciéramos 2.01 y en clasificación sin rebufo, sería, vamos, tremendo. Sí, 2.01. 2.01, madre mía, vaya tiempazo, chicos. Pues se rueda más rápido con 5 de ala, Tiempo en el tercer sector es porque me ha salido la vuelta perfecta, vamos. En todo lo que llevamos de semana también, hemos hecho muchos arranques. Wow, 2-0-1, voy a hacer unas trampitas. Franma 69. Sí, Fran, no me lo creo ni yo. Estoy aquí haciendo trompo en la sesión de clasificación. No sé por qué no sale humo, tío. Yo quiero humo. Que no se vea mi coche. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a tampar el coche contra el muro. Si podemos. Ahí está. El coche de Batman. El motor se ha roto. Hostia, se ha roto el motor. Qué putada, es verdad. Acelero y no acelero. Tío, 12 incidentes, tío. Que me echan. ¿A qué hago un 201 y me echan esto del servidor? Franma 69. Dice: buenos reglajes te marcas. Bueno, no te creas. Le quita un poco de su piraje que tiene al Callaway y he tocado. He ablandado la parte delantera de amortiguación y la parte trasera la he endurecido. Y un poquillo las convergencias, el Alar 5 y no te creas. A ver, lo que estoy viendo que vamos a perder. De nada sirve marcar un tiempazo si ya con el tiempo de antes nos daba la pole position. Estoy viendo que tenemos detrás un McLaren y un Audi. Dice, yo voy como viene, no sé tocar nada. Sí, no, yo no toco, normalmente yo no toco mucho. Pero bueno, ya también después de rodar toda la semana, yo si ahora vuelvo al default, al setup normal, también creo que estaría rodando en 2.02, o sea que... Bueno, pues... No sé si ponerle un poco de más de gasofa. Parece que... Que estoy viendo que... Que nos van a adelantar estos dos en la salida. Pero bueno. Esperamos recuperarlo luego en carrera. Y eso ya lo doy por asumir. Yo cuando veo un McLaren detrás o un Audi, lo doy por asumir.
15 minutos. A fondo, pero no te pases. Bandera verde, a darlo todo. Ah, parece que no han salido tan bien el McLaren, ¿eh? Westenfeld parece que no ha salido tan bien. A ver, estas dos curvas son muy importantes. El poder de distancia de ellos va a ser crucial para... Amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Buah, ya se han liado ahí. No, esto es lo que yo digo. Ahora separarnos... Aunque sea un segundito. Para que no tenga ni rebufo. Lanma 69. Buah. Dice. El McLaren ha muerto. Sí, sí, el McLaren la palma. Bandera amarilla en el primer sector. A ver, lo que también te hace ser rápido es ir con poco control de tracción. Tienes que ser más fino con el gas. Yo el control de tracción lo llevo al 35%. Entonces no es intrusivo. Sector 1 con bandera verde. Segundo, o sea, intrusivo me refiero a que yo puedo dar gas y no te corta, no te limita tanto, ¿sabes? Y eso te hace ser muy rápido. Si tuviéramos el control del pedal del gas y pudiéramos llevarlo sin control de tracción, bueno, pues seríamos más rápidos todavía. Pero bueno, el 35% yo creo que ya está bien, ¿sabes? Vamos con 5 de ala. Bandera amarilla en el sector. Venga, vamos a poner nuestra carrera. A ver si nos distanciamos del de atrás. Por cierto, ¿qué coche lleva? No, vale, este es el Audi. A ver si nos distanciamos un segundito. Y intentamos hacer la carrera con el incidente. Y haríamos una carrera impoluta. Que muy pronto lo estoy diciendo yo. Menudo moqueo tiene el Westenfeld. No sé ni lo que ha puesto ahí. Bueno, el Hammond. Cuidado con el Hammond, que no viene nada mal, ¿eh? Con el Audi. Y si se nos pone en el culo, ya empiezo yo a ponerme nervioso porque creo que me puede dar y todo eso. Vale, hasta luego. Sí, se ha emocionado. Bueno, eso también. No lo he hecho a posta ni mucho menos, pero el dejar que se acerque un poco o el dejar que te vaya recortando tiempo vuelta por vuelta para que vaya más al límite del piloto, se emociona y al final tiene más posibilidades de cometer algún error. Bandera amarilla. Bandera verde en el sector. Si te distancias mucho, pues ya levanta el pie. Bueno, levanta el pie, que sabe que no te va a pillar y no apura tanto quizá. Si me entra bien, sí. Venga, vamos a intentar mantener esos 2 segundos de distancia con Hama y también por otro lado vamos a intentar hacer una carrera perfecta de 0 incidente. No hay mucho soft, tampoco vamos a ganar mucho platino, no creo. No está aquí pilotos como en la carrera de antes, que estaba Carlos de Oz, Carlos Recio, Rubén Artiaga, estaba Merler. Bueno, el 201 ni me lo pienso hacer en carrera porque nada más lo he conseguido justo antes, nada más lo he conseguido una sola vez. Y no quiero ir tampoco tan al límite. A marcar seguramente la vuelta rápida porque venimos mejorando los 2 primeros sectores. Vamos a hacer un 202. El tiempo que hace esta vuelta es de 202.72. Con respecto a Hamas, que ha tenido el fallo ese. En todos los sectores. Bueno, mantener esa distancia ahí, esos 2 segunditos con respecto al segundo. Y no cagarla mucho en estas curvas para no tener ningún incidente. Incluso diría que, bueno, Westenfeld también venía rápido, no sé cómo tendrá el coche, si lo tendrá dañado, ¿no? Pero puede que ese tiempo nos dé ya incluso el tiempo de vuelta rápida. El primer sector, bandera amarilla. Hasta
estamos separando bastante del segundo. Primer sector con bandera verde. 10 minutos para finalizar. Cuanto más distancia mejor, porque así aunque tuviéramos algún pequeño fallo. 7. Aunque tuviéramos un pequeño fallo no tendríamos un poco de margen, tendríamos ahí esos 3 segundos, por ejemplo. Aquí hay que ir frenando. Normalmente la frenada, el pie del freno, amarilla en el segundo sector. En casi cualquier frenada se frena a fondo sector. Y se va soltando el pedal del freno poco a poco. Pues bueno, pues ahí en esa curva de antes, no sé, ahora nos quedaremos del nombre. En esa frenada hay que ir frenando poco a poco. No hincar, si no te quedas corto y tienes que ir buscando el vértice con la frenada. Sector 3. Tienes que ir frenando poco a poco y luego ya ir frenando cada vez más, hasta que ya encuentra el vértice y ya empieza a dar gas. Vas en cabeza. Eres el que mejor está conduciendo. Rodando en 2.02 no le damos posibilidad ninguna a nadie de los que están en pista de llegar a nosotros. Sector 3 con bandera verde. La verdad es que son complicadas, da igual vayas primero o último. Ranma 69 dice: me estoy fijando y frenas muy tarde, yo freno a los 100 y a veces me voy largo. Sí, pero yo, lo habíamos comentado antes, que yo con los portugueses aprendí a frenar, siempre me daban por detrás en frenada y al final terminé aprendiendo a frenar tarde y a hincar el pedal del freno, ¿sabes? Yo el reparto de frenada lo ajusto para que yo pueda hincar el pedal del freno y no me llegue a bloquear los frenos, que es cuando pierdes tiempo. Bandera amarilla en el primer sector. ¿Sabes? Entonces, si te fijas, yo freno mucho, freno a tope y ya intento quemar. Bueno, aquí esta es la curva que digo, aquí no freno a tope, aquí voy frenando poco a poco que veo el vértice y ya empieza a acelerar. Esa curva, de carrera, hasta que me da de cuenta carrera, de eso, pues, me ha costado, pero yo soy muy lerdo para todo eso. Y me ha costado muchísimo. Por eso lo comparto con vosotros para que no cueste tanto tiempo. Dice: yo como frene más fuerte paso el pie a la otra habitación. No, yo no tengo un muelle tampoco. Yo tengo un volante, un Logitech 920, que es el de la Equipo. Con los botones de la Xbox y no tengo el muelle, no está demasiado duro. Eso fue de las primeras cosas que le hice al pedal, quitarle una goma negra durísima que tenía ahí, que hacía que el pedal del freno estuviera muy fuerte y además que no llegaba al 100%. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Y luego la frenada la tienes que acompañar también bien, para hacer una frenada perfecta acompañarla bien con las marchas. No reducir muy rápido, bueno, depende de la frenada. Tienes que adecuar, pues eso, el ir frenando y ir reduciendo la velocidad también con el motor. Hacer un poco de freno motor. Con los delantera, por ejemplo, tienes que ir incluso metiéndole un poco de toques de gas o dejar un poco el gas para que no te doble el coche en frenada. Pues esa curva es perfecta, sí. Venga, que venimos mejorando, vamos a hacer un 2.02 y medio. Si no la cagamos mucho. Uf. Bueno, ya tenemos a 5 segundos al segundo posicionado. Hemos perdido todo lo que habíamos recuperado de tiempo. Pero bueno.
parece que hemos traccionado un poco bien. Pues esa es la sensación que me ha dado. Si sigues liderando 5 minutos más, serás el ganador de la carrera. Mantener esos 0 incidentes. Bueno, voy a mejorar un poquito, pero no mucho. La vuelta rápida es tuya. Sí, esa vuelta rápida así se va a quedar. Eso no creo que lo supere nadie de los que hay en pista. Bueno, el soft te lo dice. Estas carreras que hemos tenido aquí ya gente delante, hemos tenido el soft por encima del 1.80, 1.90 o algo así. Y esta carrera sí está en 1.77, lo pone ahí. Bueno, carrera ha pasado algo en aburrida, se podría decir. Bandera amarilla. El que se posiciona detrás está. Estamos aquí hablando y 5.9. Y se hace menos también. Estamos pendientes ahí de no tener incidentes. Hemos intentado hacer un tiempo de vuelta bastante bueno. Me quedo con esta carrera de haber bajado al 2.019, al 2.01. Estoy todo el rato levantando el gas porque no me quiero ir, no quiero hacer ningún off-track. Hay 30 pilotos, no sé, pues se da. Ya pues aprovechamos para lo que estábamos comentando, a ver si llegamos a los 2120 de rating. Para cuando vayamos a perder luego rating, tener ahí un poco de colchón. De los 0 incidentes, pues bueno, pues la reputación me gustaría tenerla por encima de 95, ya lo he comentado antes. Aquí es que hay que abrirse mucho. Bueno, si te das cuenta también, el gas tiene que ir con el volante. El gas, yo voy dando gas cada vez más, y el volante en el vértice de la curva lo tengo muy girado. Conforme voy dando gas, le voy abriendo volante. Hay en curvas que se nota más que la otra. Bobocho dice: ¿has cambiado algo del setup? Sí, el setup, el Callaway tiene mucho subviraje. Entonces, lo hemos estado comentando que lo he puesto más blando de delante, con más duro de atrás, de amortiguación, ¿vale? Dos clics, otra vez de delante y uno de atrás. Tocándole un poco las convergencias, ya sabes, poniéndole negativa a la de adelante y al cero a la trasera. A ver, es que parece que estoy diciendo cosas muy de joder, es que sabes tocar el setup, que va, cosas básicas. Cosas básicas que siempre hemos funcionado. Una décima en el primer sector. Casi todo el mundo sabe. La caída la trae al menos 3.4 y se la he puesto al 4.4. O sea, le he aumentado la que. Para que tenga mejor paso por curva que. Y el ala al final, el 201 que hemos hecho en clasificación, lo he hecho con 5 de ala, no con 7. Últimamente venía rodando, yo me pensaba que este circuito era mejor. Yo creo que hace buenos tiempos con bastante ala, pero sí que es verdad que cuando le hemos quitado un poco de ala, hemos mejorado el tiempo. Yo noto el coche un poco más nervioso. Y luego lo que veníamos diciendo, que el setup, no rayéis con el setup, el otro día preguntaron por aquí, oye, ¿quién tiene un setup para no sé qué? Como digo, mira, eso te pueden pasar el mejor setup del mundo y depende de tu conducción, eres tú el que tienes que ir tocando cosas, ¿sabes? No toquéis mucho de golpe, tienes que ir tocando clic por clic, o sea, poco a poco para notarlo. Es muy personal, yo eso de pasar el setup, pues sí, te pueden pasar un setup para probar el coche y para ver lo que has tocado, pero no es que te pase un setup y va a bajar medio segundo, eso no es así, y mucho menos. Al final lo que el bajar medio segundo, más que el setup, el rodar, nosotros ya llevamos varios días con este coche, hemos conseguido bajar al 201, el primer día no llegábamos ni al 203 o al 202, no llegábamos. Entonces, pues bueno, hay que rodar, sí. Bandera amarilla en el sector 3. Tercer sector con bandera y otra cosa más importante que el setup, control de tracción.
control de tracción nosotros lo llevamos al uno que lo he configurado para que sea el 35%. Temperatura de ruedas correcta. Y al 35% le tenemos que llevar el punto al gas para que no me patine de atrás, me gira lo justo cuando yo doy gas. Aquí, por ejemplo, me subo un poco en el piano para que me gire más, ¿sabes? Para poder dar gas antes. Que eso de subirte en el piano es muy arriesgado. O sea, subirte en el piano y dar gas es muy arriesgado, pero si lo haces de manera controlada, te da un plus de tiempo, ¿sabes? Al final, ya te digo, yo, por ejemplo, este setup y el control de tracción y el ala, como lo llevo, si lo lleva otro piloto, igual no va bien, porque yo lo tengo puesto pues, para mí, así que eso es así. Si tiene una manera de conducir semejante, pues bueno, a lo mejor te va bien, pero yo no soy de tocar mucho el setup, ¿eh? Yo con el BMW lo va bien, el BMW, el GT3, el M6, va perfecto, o sea que... Bueno, chicos, lo hemos conseguido. Última curva. Estaba el Westenfels en pista, que nos podría haber hecho cara. Yo creo que teníamos nosotros un poco más de velocidad. Pero hemos conseguido esos cero incidentes, que era la idea. Buena, buena. El Batmóvil empieza ya a dar sus frutos. Chicos, recuerdo a todos los que nos estáis viendo que el jueves por la noche tenemos, bueno, el server está abierto, ponéis en el multijugador RRS y lo podéis encontrar. El jueves a partir de las 9 ya estaremos entrando al server. Tenemos, en vez de campeonato, la Funny Cam no la estamos haciendo ahora, en agosto, y estamos haciendo pachanga entre amigos, los que están por aquí en la casa y tal. Y es en Norse Live, con lo este estamos haciendo pachanga en Norse Live todos los jueves. Este jueves lo vamos a hacer con el Audi TT. El Audi TT, el que tiene el push to pass, el Audi TT Cup, que todos lo conocéis de la Ranked. Y va a estar muy divertido. Ya para septiembre ya estamos preparando la Funny Cup, que es los jueves, la Open Series, que será los viernes. La Hanbass Trophy también empezará, no sé si en septiembre o en octubre, quizá en octubre. Y más campeonatos de comunidades amigas, que ahora mismo creo que no tengo mucha información. Mazazos también quiere preparar dentro de poco un evento. Vamos a hacer con ellos eventos mensuales, creo. Y nada, ya sabéis que estad atentos ahí en la página de RaidRoomSpain.com. Por aquí para que lo veáis. Ole, ahí está. Va a salir RaidRoomSpain.com, donde tenéis una página en esa web, se llama base de datos. Ahí tenéis todas las aplicaciones de que hay en Raidroom, bueno, mucha información de todo tipo. Alex Abreu 55 dice: por aquí de vuelta después de un bañito. Oye, pues me gustaría apuntarme a algún campeonato, estaré atento. Claro, tío. Ya os digo que luego ya lo iremos anunciando también en el Discord, saldrá en la página, lo pondremos en redes sociales. Normalmente cuando abrimos campeonatos de inscripciones lo publicamos en todos lados para que la gente lo sepa y quien quiera se pueda apuntar. Están saliendo campeonatos muy chulos. Aquí Enrique nos ha comentado antes, que ha hablado antes, ha escrito por el chat. Se encarga de algunas retransmisiones y os acompaño también. Os invito a que paséis por su Twitch o su YouTube
y ve ahí algunas carreritas. Nuestra página, de YouTube, dice, también están todas las carreras. Hola a todos. Buenas, tío, ¿qué dices? Bueno, gente, yo creo que lo vamos a ir dejando por hoy, ¿no? Sí, son las 11 ya, tengo que cenar, me tengo que duchar. Ya siendo hora. Es una pena que aquí en BMW Suzuka no entre más gente. Este combo está muy divertido. Y no entra mucha gente. A ver, por curiosidad, vamos a ver cuánto de reputación no han dado por esos cero incidentes. Mira, casi más de medio punto. Y de rating, bueno, no hemos llegado al 2120, pero estamos ahí a medio punto. A ver, 2119. Vamos a verlo en el navegador. 2119 estaríamos. Hostia, pues hemos adelantado a Diego Troita. A ver, no creo que se haya actualizado todavía. A ver. Sí, ya se ha actualizado. Hemos adelantado a nuestro amigo Diego Troitas. Que siempre lo veía yo aquí muy arriba y digo, joder, qué buena rating tiene, tío. Dice. Y mira, ya estamos. Gracias, X, meteros en la otra sala de Sepangas y gané yo en la otra. Pues buena carrera te ha salido. No, yo creo que ya lo vamos a dejar. Nada, me quedo con que. Mira, pues ya somos todos 15 y 2120, tenemos 2119 y medio. Y ya es muy difícil. La verdad es que estoy viendo que si llegáramos a los 2200, te metes aquí entre los 5 primeros. Ya, bueno, esta distancia ya habéis visto que tengo que ganar carrera o quedar en el podio para llevarme algo de puntos, para ir sumando puntitos. Y ya muy difícil sumar aquí arriba tantos puntos. De esta forma, esto es una paja mental, como siempre decimos. Hay pilotos muy rápidos aquí. Detrás mía hay pilotos, mira, el Zaiden este es muy rápido. Yo creo, diría que casi todos estos pilotos son más rápidos que yo. Javier Soto sí que es verdad que las veces que nos hemos enfrentado yo he tenido la suerte de ganarle, pero yo creo que es más polivalente que yo, más rápido que yo. Tomás Centeno con los GT3 es más rápido que yo. Alex Abreu 55. Bueno, Rey Takazawa también no ha ganado. ¿Dónde está el amigo José Luis esta semana que no me lo he cruzado? No, José Luis no está. Estará de vacaciones, no sé. Nos está dejando que nos acerquemos ahí a 2400. Ya ves tú que llevamos aquí por encima de los 2100. Llevamos ya un tiempo. Alfredo F. Pero ni avanzamos. Dice, ni bajamos. Fran, no me ha quedado claro lo del HAD, perdona las molestias. El HAD, ¿qué es lo que no te ha quedado claro? Lo puedes redimensionar con la ruedecita del ratón. Tú pones encima. A ver, el Otter HUD, ¿vale? Es el Otter HUD, el que yo uso. Mira, el Otter HUD, mira, os venís aquí a la página de Race Room Spain. Bueno, aquí tenéis la información de los campeonatos, calendario, ahora mismo no hay nada, ahora mismo tenemos pocas cosas. La base de datos, comunidades, que están por aquí asociadas, contacto por si queréis hacer alguna donación, las redes sociales y el Discord y tal, y las retransmisiones. Bueno, lo tenéis aquí arriba también. Tema de campeonato lo tenéis por aquí, que esto hay que quitarlo ya, este y este ya no están funcionando, esta también hay que quitarla. De Race Up, tenéis la página de Race Up aquí por si queréis. Aquí es, son páginas que alojan campeonatos de comunidades, vale. En la página de Set Relix también la tenéis aquí. Y bueno, el tema de retransmisiones las tenéis aquí o en el canal de YouTube. En el canal de YouTube de Race Room Spain podéis encontrar. A ver, si le dais aquí a playlist,
pues tenéis la playlist de todas las carreras de Team Mazazos, de Sim Racing RS, la Iron League, carrera arranque, estas son las, aquí las estoy subiendo yo en la onboard. Tutoriales de Railroad Racing Experience, la Open Series, todas las los campeonatos que hemos hecho con la Handbag, la Handbag Trophy, que esperemos que empiece también, y estos son ya de otras comunidades también, que tenemos aquí las playlists de Stream Racer, de ESR, de Goma Quemada, los eventos especiales, la Funny Cup, que tenéis aquí. Y bueno, calendario que ahora mismo no tendremos nada. Bueno, sí, SRS está haciendo el campeonato de GTR2, lo está manteniendo. Contacto, tenéis aquí el Discord, le pincháis y os manda las donaciones por si alguien quiere contribuir con los servidores, con el hosting web, con todos los gastos que tiene una comunidad. El Gmail, por si te queréis contactar más formalmente. Las redes sociales, tenéis por aquí, bueno, el muro del Twitter, el Discord, la gente que hay conectada, las comunidades, colaboradores, bueno, Sim Racing Cockpit, que colabora con nosotros, la Handbag también, y los servidores de Alfonso, que son los que nos dan cobertura, las comunidades de Railroom Spain, las que están asociadas por aquí con nosotros, gestión de campeonatos, web que son gestión de campeonatos, la Race App, SR Leagues, y AV Leagues, no sé si aloja todavía campeonatos de Railroom, pero bueno. Y comunidades de Railroom también, tenéis por aquí todas las que hemos ido viendo. Y luego en base de datos, esta página a mí me parece muy, muy interesante, porque tenéis aquí un acceso directo a las leaderboards, tenéis un acceso directo a los coches que hay, a los circuitos, a los VRPs, que cuando vayáis a hacer alguna compra, llegáis aquí, pum, le pincháis y ya directamente todas las redes sociales y todos los enlaces para de Railroom, la web, el Discord, Steam, FlickR, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch y la tienda. Y de Sector 3 también tenéis aquí, esto juega gratis por si queréis, a ver qué hace. Ah, pues si os queréis descargar desde Steam ya el juego, jugar. Aquí tenéis los DLC y tal. Y bueno, setups. Estos setups están desactualizados seguramente, pero bueno, aquí tenéis calculadora de gasolina. La página de Sector 3 de donde van colgando los setups. Los setups, cada vez que hacen actualizaciones, pues se desactualizan. Aquí tenéis el creche, las aplicaciones, todas las aplicaciones de... Ay, perdón. Ay, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. Todas las aplicaciones que hay en Railroom las hemos juntado aquí. El creche con los subtítulos, con el doblaje de José Dorta o con el doblaje de RRS, que este me lo tengo que instalar. Este me lo tengo que instalar, no sé por qué coño no lo tengo puesto. El Sim Results. Aquí metéis el JSON de si abrís un servidor, podéis meter aquí el JSON y os salen los resultados. La Hot Labs de y gestión de campeonatos de Stream Racers, el Second Monitor, para quien use telemetría, este programa va muy bien. Alex Abreu 55. Este programa también dice, va muy bien, creo que es de pago. ¿Existe aplicación para PC para ver los tiempos por vuelta? Sí, mira, aquí Alex Abreu 55. En Sim Results. Después de carrera. Sí, en Sim Result, mira, dale, o sea, ya lo estás viendo. Le pincha aquí en Sim Result, examinar. Vamos a meterle este JSON, por ejemplo. Estos son JSON, que son lo que te da el. Cuando abres un servidor, luego te da un archivo. Entonces, pues nada, lo metemos, le damos a obtener resultados. Y para compartir este enlace, te tenéis que dar aquí, así. Grabar permanentemente, ¿vale? Entonces aquí tenéis la sesión de práctica, la quali, la race 1, por ejemplo. Mira, Edu Mil ganó y Fran Machuca segundo, y Rita Cazagua y Ezequiel tercero y cuarto, Eric Castro, Jesli, Diego Troitas, Diurca, Carlos Alejandro. Bueno, tenéis aquí, mira, bueno, aparte de que tenéis la vuelta, el tiempo, la consistencia para las ranks,
Para el arranque, no sé si las carreras que tú has corrido se te guardan en el disco duro algún tipo de servidor de JSON. Creo que no va por ahí la pregunta, Fran, ya que eso es para ver los tiempos de una carrera en tu propio servidor. Ya, vale. No sé yo si Bauer te puede decir si se graba algún JSON en el disco duro de las carreras que tú hayas hecho. Creo que no sé. Alex, bueno, pues, 55. Aquí tenéis todas las aplicaciones de Rayron. Dice, si yo quiero lo que enseñas, pero de las ranks. Ya, eso no. Bauerman. No, eso no sé por qué coño dice, no lo tiene puesto. Para ver tus tiempos Rayron puedes utilizar Second Monitor o incluso CrewChief. Sí, el Second Monitor. Mira, aquí tenéis el Otterhood, por si queréis. O el Zero Alex Force. Abreu 55. Hood, también el SimHood. Dice. Ok, gracias, chavales. Tenéis aquí el Motec, tenéis. Bueno, aquí hay aplicaciones para. Vamos, el Reshade, que lo usa mucha gente para darle un colorido diferente a Rayron. El R3S Reality, que es el overlay del modo espectador. Aquí está el modo espectador también. Aquí el Multiplayer Dedicate, que para crear vuestro propio servidor en vuestro PC. Y os quiero enseñar una cosa que no sé por qué coño no lo tiene. Mira, aquí en campeonato de entrenamiento nosotros tenemos, a ver sub ranked, esto qué es. Bueno, en resultados de entrenamiento nosotros en todas las carreras que tenemos de nuestros servidores, da igual que sea entrenamiento, a ver, los resultados salen en cada campeonato, ¿vale? Pero en nuestras salas, en RRS, en Rayron Spain, tú pones RRS en el multijugador y la carrera que tú hagas ahí, automáticamente se suben los resultados de los entrenos. De hecho, esta es la última carrera en North Life, el jueves pasado, la pachanga que hicimos, y se suben aquí automáticamente. Esta es la race 1 y luego la race 2. Aquí, la race 2, ¿no ves? Training, Funny Cup, Race 2, North Life, VLN. Bauerman dice: salgo ahí, jaja. Sí, pero aquí sale Bauer. Andrés Bauer. No está en quali. Luego marcaste un. Ah, no, esto es que. Ah, el mejor tiempo de vuelta es 909. Ahí está. Mira, la vuelta rápida, si le ponéis aquí el clic, el ratón, pone ganador, vuelta rápida y piloto con menos incidentes. Es verdad que hice muy poco incidente en la race 1. Luego en la race 2 me hinché de incidente y casi me echan el servidor. Las vueltas, cuatro vueltas, el gap. Estos son incidentes, ¿vale? Estos son incidentes de off-track. Y estos son collision, car-to-car collision, colisiones de carrera. ¿Vale? Si yo tuviera aquí una colisión de carrera, se sumaría aquí cuatro. O sea, tendría siete incidentes y una. Y la consistencia 95. Entonces, esto que realmente, bueno, cualquier informático seguramente sabrá automatizar el JSON a una web. No sé por qué no lo hace Rayron. Que abra. A ver, Rayron, el arranque está en beta, en verdad. Todavía son beta. No está sacado de manera oficial. Dice. Pero Sani sin clasificar tenía el cuarto mejor tiempo, pero desconecté para cambiar la skin. Pues no clasificaste y aún así hiciste octavo. Aquí te pone que ha ganado seis posiciones. Hiciste buena carrera, la primera carrera la hiciste bien. Luego Alejandro Bautista, ¿quién es, tío? ¿Quién ganó la? Hostia, pues no caigo. Seguro que lo conozco, pero no caigo. Ralf Focus dice: Kamikaze. Ah, Kamikaze, vale. Luego Bauerman. Estoy buscando dice, a Bauer y aquí no sale. Infiltrado. Ah, sí, Andrés Bauer aquí. Fran Machuca, mira, con el mejor tiempo de vuelta. Siempre vacilando ahí. Nada, pues. A ver, esto que se hace automáticamente, cualquier carrerita que tenemos nosotros en la sala. En cualquier sala de RRS, pues aquí tenemos nuestros resultados. Eso debería de hacerlo Rayron. O sea, de cualquier Bauerman carrera ranked, poder dice, ver tú. Menudo chulo piscinas, jaja. Porque sí que es verdad. A ver, vámonos a.
Aquí yo le pincho a quien sea, a Fran Machuca. Sí que es verdad. Aquí tiene algo de información de la carrera, esta carrera, por ejemplo. Ah, por cierto, Rubén, si estás por ahí, 2019 en clasificación con los GT3. ¿Y por qué a Fran? Bueno, porque Fran, ya que estamos aquí, pues no quiero... aquí tiene los resultados de la clasificación, que bueno, sí tiene el mejor tiempo de vuelta. Bueno, aquí tiene... Estas son sus tablas. Las tablas de Ray Run ya las tienen metidas en el juego. Ralph Focus. Pero podrían poner aquí más datos. Dice, más datos de... Es que no eres muy rápido, Ubribon. A ver, mira, aquí está. Alex Abreu, 55. 2 minutos, 1:09. Es por ver el vuelta a vuelta. El vuelta a vuelta, ya. Consistencia, si la tiene. A ver, realmente, vamos a compararlo con nuestras tablas. Nosotros tenemos la posición, eso lo tienen ellos. Posiciones ganadas, ellos también. A ver, finish position. Bueno, tienen la posición principal y la posición final. Yo la mejor es 2022. Sí, 2020 también hice yo alguna vez. Sí, sí, tú vas rápido. A ver, driver, el nombre y tal. A ver, no sé, realmente a mí me gusta más. Yo estaré más acostumbrado ya a estas tablas que son nuestras, pero... Alex Abreu, 55, el vuelta a vuelta personal lo puedes consultar en Second Monitor o Crew Chief. Sí, sí, te Carlitos, 19. Second Monitor, sí. Dice... En la app Racer Ohm Statistics te salen todas las vueltas. A ver, si pone... Mira, otra cosa que pueda hacer. A ver cómo lo hago yo. Esto. No, aquí. Vamos a ver, Rubén Artiaga. Para que no diga nada. Alex Abreu, 55. Dice... ¿Dónde era? Si tengo la app, pero me gustaría verlo en PC. Estadística avanzada, mira. Alex Abreu, 55. Dice, ok, gracias Bauer. Tú te metes en estadística avanzada de cualquier piloto. Tú pones coche. Pues no sé, el GT3. ¿Dónde está? Hostia, no está el Cal. Ah, bueno, porque son los ADAC. Vale, vamos a poner. Joder, tío, lo voy a tener que escribir. GTR. Todos los coches. Pero todos los coches no quiero. Quiero el Callaway. Tú le pones, mira. El Callaway. Pista. Ese. Gregor 5. Gran Prix. Esto con cualquier piloto. ¿Cómo se llama la app? La app que te ha dicho Bauer, Second Monitor. La tiene aquí, mira. La tiene aquí en. En base de datos, en aplicaciones. La tiene aquí, en Second Monitor. O también ha dicho que con el CrashChef puede... A ver, cualquier programa de estos de telemetría te vale. ¿Vale? Y el CrashChef, que creo que Bauer te ha dicho también que el CrashChef te dice algo. Dice, la de móvil está muy guapa. Regror 5. Dice, Key 2. Bueno, pues mira, aquí tenemos todo difícil. Bueno, hemos puesto Callaway con el servidor, o sea, con el usuario Rubén Artiaga, Callaway en Sepang. Entonces aquí te sale todo lo que tú has corrido en Sepang con el Callaway. Y pone vueltas completadas 56. Vueltas no válidas. Alex Abreu, 55. Mejor tiempo de vuelta. Este es el mejor tiempo. Dice, de vuelta. Se llama R3 Advanced Statics. Tiempo en el juego, 4 horas echado en Sepang. Venga, vamos a ponernos nosotros. A ver, ¿dónde es? Estadísticas avanzadas. Bueno, yo es que en Sepang me he hinchado. Es que yo en Sepang, es que vamos a comparar la estadística y y os vais a reír. Madre mía, lo que tarda esto. Aquí en estadística avanzada, ya os digo, ponéis el coche y el circuito y os sale toda la estadística. Pero bueno, lo que estábamos viendo era... Estábamos viendo otra cosa. Estábamos viendo esto. Comparando las tablas de Ray Run con las nuestras. Aquí en esta carrera. Sí, bueno, estas son tablas de... Claro, es que aunque le pinche...
no te va a decir. El rating, la reputación, consistencia, incidentes, no te pone la distancia a la que has llegado de un piloto de otro. Cosa que si tenemos la vuelta rápida tampoco te la pone de carrera. Te la pone de clasificación, sí. La consistencia 99% está muy bien. Mira, este 99,65. A ver, si le pincho yo aquí, no me da las vueltas, ¿no? No. Bueno, a ver, para eso tenéis el Sim Resource. Que eso en cualquier carrera de comunidad, si lo pedís os lo dan, o seguramente en las tablas de clasificación ya salen. Y nada, básicamente os quería enseñar eso un poco, lo de la página de Race Room Spain. Yo creo que está chula, vamos, la hizo Roberto Gil. Yo le eché una mano, yo creo que hice la de la sesión, la página de base de datos, y está bastante chula, tío. Bueno, y poco Alex Abreu 55 dice: está muy completa, gran trabajo. Sí, tío, se agradece. Aquí tenéis también la página inicial de la web, tenéis los enlaces directos aquí a todo esto. Y bueno, nada más. Pasaros por el Discord el jueves, recordaros que en North Live con los DTT, quien quiera se puede unir a partir de las 9, ya estaremos por ahí, pondremos la paz en el Discord y a pasarlo bien. Nos vamos a ir yendo ya, que son las 11:30 y hay que descansar. Venga, gente, un saludo a todos los que nos hayáis acompañado y compartido este ratito. La verdad es que estamos echando muy buenos ratos. Estamos ahí avanzando también en el ranked. Chao. Con Rubén y toda esta gente y pasando y disfrutando sobre todo. Bueno, lo dicho. Nos vemos mañana si podemos y echamos un ratico. Real Focus dice: te espero mañana, guapo, para darte guerra. Alex Abreu 55 dice: gracias por las carreras, hasta la próxima. Venga, chicos, hasta luego.